Bueno, ahora sí, ya quedamos, arrancamos el día de hoy. Muy buenas tardes. Y vamos a iniciar nuestra sesión número 6 ya de CSS, eh, HTML y CSS. Entonces, para la sesión de hoy, vamos a necesitar revisar eh, la ficha, el, el class de, del curso. Por favor, ingresemos a Classroom Revisemos dentro de Classroom eh, en el área de trabajos de clase, y vamos a ver que tenemos una nueva guía, CSS número 3, modelo de caja y tags estructurales. ¿okay? También tenemos un taller que se llama taller número 3, plantilla, eh, plantilla estructural. Permítanme, me quedo mal el nombre. Taller número 3, dos puntos, plantilla estructural. Listo, ahora sí, está perfecto. La idea es que nosotros vamos a armar esta plantilla hoy y ustedes van a armar también su plantilla ya la van a organizar con los colores, las formas que, que les gusten y me la van a cargar aquí entre hoy y mañana, ¿cierto? Fecha de entrega hoy mañana. Sí. Nosotros trabajamos también lo que fue la hoja de vida, ¿cierto? Que teníamos que estar entregándola ayer. Pues bueno, por favor quienes no los hayan terminado, estar subiéndola. Ah, de pronto es eso. De pronto no hay tantos también por el tema de que dice ah, el profe nos va a preguntar sobre la hoja de vida. No, tranquilos. Eso se, solito se sube a la a la, a la plataforma y, y pues la idea es utilizarla ahora estos días para continuar trabajando en nuestra nuestra digamos nuestra hoja de vida que quede más bien bonita. Entonces vamos por favor abrir nuestra guía número 3 voy a enviarla también al whatsapp que me dice me, Rubí siempre me dice cierto me, me dice que para ir las descargando entonces permítame de una vez voy a enviar la guía número 3 a whatsapp Chin, 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 chin. Guía número 3, guía número 3 guía Sí, 3. profe, porque es que nunca la puedo descargar Ni del correo, ni de la cla de Classroom Sí, y taller Ah, bueno, el taller número 3 no existe acá Porque el taller número 3 está hacia arriba Listo, guía número 3 y enviado. Bueno, eh, para el día de hoy vamos a necesitar lo siguiente Vamos a crear una carpetica nueva se llama septiembre 5. Dentro de la carpetica vamos a crear un archivo HTML que se llama template.html. Vamos a dejarlo solito, vacío. ¿okay? Necesitamos un archivo template.html. Vamos a linkear o referenciar un archivo de hoja de estilos que se va a guardar dentro de la carpeta CSS y se llama estilos.css. Miren aquí mi carpeta CSS y aquí tengo estilo CSS que también tengo en este momento vacío. Ahora sí. Ok. Guardemos y guardemos. Listo. Entonces, necesitamos eh, archivo template.html, carpeta CSS y dentro de carpeta CSS, eh, archivo estilos.css. Mientras ustedes van creando esos tres elementos, vamos a hablar un momento de, del tema de la guía de hoy. Okay. Entonces, eh, para entender el, el por qué tenemos, eh, por qué hablamos de modelo de caja, tenemos que remontarnos un poquito a, a, a épocas, eh, bueno, no son tan lejanas, pero sí ya son épocas pasadas. Vamos a hablar de, del tema de cuando la, la web eh, se ha popularizado, cuando los sitios web. Ya, ya dejan de ser simplemente páginas llenas de vínculos a, a documentos con información eh, y de pronto con imágenes, a mm, ya buscar eh, verse bonitas, verse bien, verse elegantes para que mm, nuestros clientes o nuestros eh, usuarios dispongan de... Mm, una, la información de una manera más agradable y más rápida en algunas ocasiones, ¿cierto? Entonces, eh, a raíz de eso, digamos, a, a raíz de que ya eh, empieza a primar el tema de, de que en mi página ya debe verse o, o digamos que, que los diseños web cada vez son más elaborados. Más cuidados, más limpios Vemos que pasamos de, de tiempos en, en que nosotros veíamos Páginas que tenían un montón de, de Muñequitos, bichitos, animaciones Cositas ahí moviéndose eh, Estrellitas siguiendo El cursor, todo un montón de, de Cosas y Parafernalia que, que digamos Que estuvo bien en su momento y era Y era lo que se usaba porque Estábamos explorando eh, Estábamos conociendo, estábamos Probando muchos elementos ¿Vale? Pero pues eh, después de pasar eh, por eso, pues se llega a, a un punto en que ya las eh, empresas, eh, ya las instituciones empiezan a buscar eh, una, unos elementos o, el, o cómo presentar eh, sus, el, sus, su, sus páginas, su, su portal de entrada a, 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 a digamos, el contenido que ofrecen en, en, en la empresa, eh, de una manera más seria, más cuidada y, y, y más amena. Entonces, eh, cuando llegamos a eso, resulta que básicamente había muchos elementos que aún hacían falta o eh, no se habían tenido en cuenta para, para generar ese tipo de estructuras, para crear páginas elegantes o páginas bonitas o páginas con ciertas funcionalidades. Pensemos en, en, en el caso, por ejemplo, de una página que requiriera tener un menú de navegación al costado derecho o al costado izquierdo. ¿Mm? Eh, HTML no estaba pensado para, para que eso funcionara de esa manera. Siempre se manejaban bloques uno, al, eh, uno debajo de otro dependiendo... Eh, de, de, de contenido, de párrafos, de imágenes, en fin, que podíamos alinear de pronto las imágenes a la derecha o izquierda, o algún elemento a la derecha o izquierda, ¿cierto? Pero eh, ya empezar a, a dar, por ejemplo, eso, o dar, por ejemplo, bordes redondeados a nuestras páginas, eh, a, la, a, a los marcos que, que están dentro de nuestras páginas pues eh, ya eran tareas como un poco más, más complejas y surge aquí un elemento que marca también un, un, un hito una, un, un elemento de diseño que, que marca una época y es sencillamente la tabla el, el, la etiqueta tabla cierto el table eh, entra a jugar un papel bastante importante en el tema de diseño ¿Por qué? Pues porque la tabla te permite a ti posicionar elementos en, en posición eh, o colocar elementos en posiciones específicas que eh, que para, digamos que, que en cierta manera pueden, pueden resultar, eh, pues sí, pues eso, o sea, permiten mostrar bien el, eh, algún elemento, pero pues realmente son bastante complejas o bastante engorrosas, no complejas, hacer una tabla pues es muy fácil, pero bastante engorrosas de estar manipulando y de estar eh, manteniendo. Yo he colocado un ejemplo hace un rato de una página web cualquiera. Yo había cogido como que Mercado Libre o había cogido como el tiempo, yo creo que fue Mercado Libre. Y entonces imaginemos, imaginemos por un momento que vamos a crear esta página web y que disponemos de un elemento estructural para hacerla, que es la tabla. ¿Vale? Y que ya vimos que la tabla se compone de, de filas y dentro de las filas la cantidad de celdas que nosotros necesitemos, ¿cierto? Entonces, imaginemos por un momento que solo tenemos tablas. Y para crear todo esto, pues tendríamos que crear algún elemento como un particular, ¿cierto? Imaginémonos creando solo este pedacito de acá. Entonces, creo una tabla de una fila, donde en la primera celda creo este, en la segunda celda coloco un espacio en blanco, un elemento en blanco, ¿sí? Con un ancho determinado. En la tercera celda meto un input, y de pronto en la cuarta o en la misma tercera meto esta imagen, ¿ya? El, el botoncito de de buscar, la cuarta celda meto otro elemento en blanco, en la quinta un, está una copa, y en la celta, celda este, beneficios de enviar gratis ta 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 ahora de pronto, si ustedes se dan cuenta estos dos elementos están alineados tanto acá como acá, quiere decir que de pronto podríamos dentro de la misma tabla tener una segunda fila donde tengo un, una columna Aquí un espacio en blanco, pero miren, ojo que el espacio en blanco aquí es diferente. Entonces pues me tocaría aquí tener dos celdas: una celda acá en blanco y otra celda acá para ya poder eh, alinear o tratar de alinear aquí. Y aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis celdas más. ¿Ya? Por tanto, todo este elemento de arriba me toca expandirlo, hacerle un call span 6, ¿cierto? Call span 6 para que todo esto sea una sola celda y estos sean seis celdas diferentes. Aquí una celda de espacio en blanco, aquí una celda con Con el... Bueno, eh, ¿con el que con, con el nombre de la cuenta, otra celda más, otra celda más, una celda por acá, una celda por acá. ¿okay? En conclusión, tengo una tabla con 1, 2, 3, 4 cosas como seis celdas por acá y como 10, 12 celdas por acá. No, no, al fin ya no conté. Y, y bueno, digamos, tenemos ahí nuestra cel, nuestra tabla. Pero resulta que miren que aquí hay un espacio y aquí hay otro espacio, ¿cierto? Entonces me tocaría tener finalmente una tabla grande, una tabla grandota que me ocupe todo esto, en la cual tengo una celda con un espacio en blanco, otra celda donde guardo una, otra tabla. Dentro de esa celda meto otra tabla que es lo que voy a guardar acá, ¿cierto? Y otra celda que me ocupa este espacio acá. ¿Vale? Es una primera fila de esa tabla grande. Y ahora en la segunda fila de la tabla grande, miren, meto este elemento gráfico. Y ahora en la tercera fila de esa tabla grande, entonces meto un espacio, una, una celda con blanco, una... Ah, no, miren, esta es otra fila. De pronto, tendría que, que, que meter de pronto una fila en blanco. Y de pronto ahí sí. Una fila donde tengo una celda por acá, otra celda por acá y otra celda, miren que tengo una celda en la cual tengo que dividirla para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, imagínense la, lo complejo que puede ser crear eso. Son días y días armando un template a punta de tablas. Es una cosa bastante pesada, bastante... Y compleja ¿Qué más podríamos pensar acá? En, el caso, en este caso Como ya Ah bueno, si sí tenemos algunos bordecitos redondos Miren, aquí tengo un borde redondo Sí, aquí tengo borde redondo Borde redondito y borde redondito Para usted lograr tener esos bordes redonditos La solución que teníamos Inicialmente Era crear un GIF O un PNG O una imagen Para cada esquina y entonces teníamos una tabla, una tabla grandota, que a, a la vez se dividía en, en, en celdas y dentro de esa celda metía esto, sería otra tabla dentro de esa celda, todo este elemento sería una tabla, donde en la primera celda tendríamos el GIF, el elemento, la imagen de la curva redondeadita acá y por aquí, en la última celda, lo mismo y por aquí, acá y por acá. Entonces tengo tablas dentro de tablas, dentro de tablas, dentro de tablas. Finalmente, si usted falló cerrando algún tag de tabla, algún tag de celda, de se le despelota todo, absolutamente todo, de ahí en adelante. Y no se encuentra fácilmente cosas, eh, algo, algo que, que, que le diga a usted dónde fue el problema, dónde fue la falla. Es, es complicado, ¿listo? Es un poquito pesado. Entonces, finalmente, las tablas mmm, ya no se utilizan como elementos. Eh, de diseño, elementos estructurales de diseño de una página web. En un tiempo se utilizaron muchísimo, pero eh, la complejidad para hacer mantenimiento a un elemento de esos es demasiada. Eh, se, se complica demasiado todo y hoy en día pues, hay que tratar de hacer lo mayor con la menor cantidad de, de tiempo invertido porque hay mucho, mucho, mucho que hacer. ¿okay? Entonces, eh, uno los elementos de la tabla, o sea, los elementos estructurales de la tabla no se utilizan ya para, para hacer ningún tipo de diseño, ¿vale? Todo lo manejamos eh, con contenedores. Algo que nosotros eh, sí, eh, digamos que para lo cual utilizamos las tablas, porque las tablas no han desaparecido y no van a desaparecer muy probablemente, es para la presentación de datos, para asegurarse de presentar de una manera adecuada y organizada datos como por ejemplo la nómina, datos como por ejemplo saldos de cuentas, datos como por ejemplo eh, notas de estudiantes, en fin, ¿cierto? Elementos de información que requiera mostrarse eh, tabulada. Eso sí, para eso sirven las tablas y digamos que es el, el, uso, que, el uso adecuado que, que debemos estar dándole a esos elementos, pero en ningún momento podemos utilizarlos como elementos de diseño ya. Son demasiado, demasiado, demasiado engorrosos. Algo que sí rescatamos mucho del tiempo en que se diseñó con tablas es que las tablas finalmente eran un elemento de tipo bloque. O los, las celdas nos ofrecían bloques para construir nuestros diseños. Entonces eso sí se tomó, se, se, esa idea se ve plasmada en todas las demás etiquetas eh, que nos sirven para estructurar nuestras aplicaciones, para estructurar nuestras páginas, ¿ok? Entonces el, 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 el tema de, de hablar de bloque, como nosotros hablamos de, de, de la celda, ¿cierto? o como, como hablamos directamente de la tabla, de bloques, de elementos autocontenidos que podemos manipular fácilmente y aplicarles estilos a, 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 tanto al bloque como a los elementos que están contenidos dentro de él. Eso sí, digamos que hay que resaltar, eh, rescatarlo, es algo bastante interesante que, que, que se toma de las tablas, ¿vale? Pero por lo demás ya no, no es algo viable, no, es, eh, no se utilizan las tablas para ningún diseño. Eh, a raíz de que ya no, no utilizamos tablas, eh, viene un elemento que se llama el DIP. El DIP, que sencillamente nos indica, es una etiqueta DIP, eh, D-I-V, y ya lo hemos visto por ahí de vez en cuando nos aparecen DIPs. Los DIPs son bloques también, son etiquetas que muestran un, una, un inicio y un final de, de, de algún tipo de, de contenido en, enmarcado dentro de dentro de un paquete, ¿cierto? Es un, es un bloque completo y el, el dip llega eh, para solucionar el tema de las tablas, el tema de que las tablas eran muy difíciles de, de, de hacer mantenimiento. Entonces el dip que ya nos presenta bloques eh, es una excelente solución al tema gráfico o al tema de, de presentar contenidos mmm, contenidos dentro de una página web, por ejemplo. Eh, voy a buscar por acá, por ejemplo. Entonces, aquí ya no existen tablas, estos elementos ya no, no están posicionados mediante tablas. En estos elementos, ya eh, ver código fuente de la, de la página, eh, estos elementos ya son dips, ¿cierto? Son bloques y bloques y bloques y bloques que, según, eh, como, así, como vimos hace un momento, según el tipo de, de clase a la que corresponde el DIP, pues le, aplicas un, le aplican unos estilos o le aplican otros tipos de estilos, ¿vale? Entonces, eh, los divs se convierten en unos elementos eh, estructurales importantes dentro de las páginas web eh, porque son ya más fáciles de manipular. Eh, de posicionar, de aplicarle sus estilos, ya de hacer mantenimiento a una página, realmente es mucho más sencillo. Eh... Ya podemos intuir que un DIP puede estar dentro de otro DIP o puede ser hermanito del DIP. Y ya, ya no nos sentimos como tan atados a, 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 la, a la tabla, en el sentido de que la tabla usted tiene que respetar filas, columnas, eh, verificar que coincida la cantidad de celdas de, de una fila con la cantidad de celdas de otra. En fin, eso es una tortura también. Entonces, el big, no, el ya son bloques independientes. Trae cosas positivas y trae cosas que hay que mejorar Las cosas positivas es eso Ya es más fácil de manipular Más fácil de ubicar los elementos dentro de una página De posicionarlos mediante los dips Pero como todo las cosas tienen que evolucionar Llega un punto en que nosotros encontramos páginas como esto Dip, 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 dip dip, 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 dip por todo lado. Y es un, es un punto, eh, un elemento que, que encontré en un libro que estaba revisando precisamente, un punto que, que, que lo llamaron eh, la divitis. O sea, llega el punto que, que todos son dips y dips y dips y dips y ya todo se tornó y sí se ve bien, sí está organizado, sí permite hacer un mantenimiento mucho más, más fácil, más sencillo eh, a la página. Pero llega el punto en que eh, todo tiene que evolucionar y hay que evolucionar y tenemos que en, en parte eh, esa evolución eh, ser una evolución más incluyente y no... Eh, precisamente lo contrario, precisamente empezar a, a, a cerrar, en, oh, perdón, a abrir brechas entre, entre, a algún, entre la tecnología y algún sector de la población. Y es aquí donde entra, a, hace unos años, eh, lo que llamábamos, eh, vamos a ir hacia el nuevo concepto, hacia la web semántica. Pues bien, ese, ese tiempo llegó, en este momento estamos en precisamente en, en el tema de, de web semántica el, el término de web semántica es que mmm, es indicar que los elementos estructurales de la página por sí mismos ya están indicando están hablando cuál es la organización de la página cuál es el contenido dónde están los contenidos dónde está la navegación de la página vale no solamente el, el que lo escribió o no solamente los comentarios o no solamente el, digamos que los nombres de clases, que, que tampoco ayuda mucho, indican cuáles son las, las partes de una página, dónde está el contenido de la página, dónde está la parte de navegación, dónde está el pie de página, sino que el mismo elemento estructural indica dónde está cada uno de ellos. Y eso empieza a... A, a dominar, a predominar sobre este tema de, de la divitis en la que todo, todo, son dips y dips y dips y dips y dips. Y Piensa y dice bueno, pero si los dips funcionan muy bien, entonces ¿cuál era el problema? Porque finalmente pues se dice que viene ahora una web semántica donde hay bloques que, estructurales que indican eh, indican dónde quedan las cosas, eh, o sea, para qué o cómo qué. Vamos a hacer un ejemplo. Resulta que yo tengo aquí mi página en HTML, ¿cierto? Y que yo voy a hacer un, un diseño, me voy a buscar por acá un diseño, a ver rápidamente ¿Qué hemos acá? Trabajo de clase, trabajo de clase... Por acá, listo. Este está muy complejo. Este que está más sencillito. Ah, ok. Entonces voy a hacer este, este, este diseño: una barra de navegación, otra por acá, contenido por acá y pie de página. Entonces creo un div, ¿cierto? Que es la cabecera. Entonces puedo decir que es, voy a ponerle un ID y ese ID es cabecera, ¿cierto? Y aquí va a tener: este es el título, ta 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 ta. Puedo poner hasta un H1 y ya, listo. Ese dip tiene la cabecera de mi página web. Bueno, puedo crear otro dip que voy a decir que es el contenido, listo. Y que aquí tengo un montón de cosas, eh, contenido en mi página, ta ta ta. De pronto, puedo crear otro dip a ver que me quede esto como más organizadito que me gusta, no, no me gusta no me gusta que yo creo que esto me he vuelto muy psicorrigido en eso perdón sin pero si sí, me, me molesta cuando no están bien identados bueno eh, va a crear un, un menú de navegación entonces creo por aquí otro dip ¿cierto? acuérdense que dips simplemente son contenedores y ya un div, puede ser clase tal o id tal, no importa, id igual a menú, ¿listo? Y dentro de ese dip eh, los que vayan ya eh, probando con Emmet, ¿cierto? Ir acortando el tema de, de ir creando elementos con la menor cantidad de código posible. Creamos aquí un menú que es un ítem no organizado, donde ítem no, no organizado tiene cinco ítems de, de lista, donde tiene... Eh, un elemento a que el contenido se llama link y tiene el valor tan entonces lista no organizada dentro de la lista hay un ítem de lista multiplicado por 5 o sea 5 ítems de lista y en cada ítem de lista hay un link o sea una etiqueta a y el contenido de esa etiqueta a es la palabra link y el número correspondiente al ítem de lista y así ya tengo mi item de lista. ¿Listo? Tengo ahí un menú. Y finalmente puedo crear otro div que lo voy a llamar id igual a pie. ¿Listo? Y por aquí un contenido de pie. ¿Vale? Entonces miremos qué, qué es lo que finalmente tengo acá. Tengo una etiqueta div, un bloque div de cabecera. ¿Vale? Que yo sé que esto es una cabecera. Y estoy diciendo que aquí está mi contenido entre este bloque, porque aquí yo lo puse contenido. Y por aquí tengo el menú de navegación, porque aquí tengo mi div que indica que la ID es menú y puedo aplicarle los estilos que quiera. Y aquí los pies. Hasta ahí todo está bien. Ahora, resulta que, por ejemplo, mmm, Juliana, por ejemplo, Ruby, por ejemplo, Natalia dijeron: Listo, yo también estoy haciendo mi, mi, mi página web y. Mm, y este no este es el título cierto el título ya esto acá, acá es eh, el detalle de toda mi página detalle sí y por acá eh, ya esto cómo se llaman los links no esto los links y el pie de página ay no, cómo le pone pie tan feo footer o foot o pie en inglés que se vea más chévere vale entonces ya vieron cuál era el problema el problema es que no hay un nombre, un término unificado que nos permita decir o, o, o indicar dentro de nuestra página web dónde está ubicado el contenido de, de cabecera, dónde está ubicado el contenido principal de la página, dónde están ubicados los vínculos, ¿ya? ¿Por qué? Porque aunque a nosotros, o por lo menos a... Eh, Digo, perdón, este no los puse yo, este lo puso Juliana, lo puso Natalia, lo puso Ruby, ¿cierto? Eh, les gustó de pronto ponerle el, el ID nombre, eh, el ID pie, el ID links, o el ID eh, detalle, o el ID título. O sea, no hay realmente eh, un nombre eh, común. Que permita eh, posiblemente algún dispositivo especial de, de alguna persona que tiene alguna dificultad para poder acceder a la información en web, eh, no le permita claramente identificar cuáles son los elementos estructurales de su página, es decir, dónde encuentro el contenido de mi página, dónde están los vínculos, ¿Mm? o a los navegadores, a los, a los buscadores. ¿Vale? Los jugadores también les dificulta el hecho de que usted no, 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 no especifique, ah, es que esto no debería llamarse títulos, esto debería llamarse header, okay, ID header, okay, o, o título principal. ya O sea, no existe realmente un estándar ahí en esa identificación. Y ese es el principal problema de ese DIP. El DIP no es semántico, el DIP por sí solo no te indica qué es lo que contiene esa caja como tal. ¿Vale? Eso es lo eso es realmente lo, lo que lo que falla en, 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 este, en este punto, en el punto en el que estamos utilizando los dips. Los dips no son semánticos, los dips no dicen qué es lo que contienen. Simplemente nosotros le podemos aplicar estilos y podemos colocarle entre el contenido que queramos, pero no estamos diciendo qué es lo que contiene ese DIP. No hay una manera estándar para eso. Ahí es donde entra HTML5 a, a solucionar ese, ese, ese vacío, esa brecha, ese, esa dificultad que se tiene. Y entonces se crean unas etiquetas nuevas que son etiquetas estructurales, que cambian con, entre la etiqueta estructural y, y el DIP. Básicamente el concepto es el mismo, son cajas, ¿vale? Pero esas etiquetas, esas etiquetas estructurales ya nos están diciendo dónde es la cabecera, dónde es el cuerpo, dónde es el detalle, dónde es el pie de página, dónde están los, los vínculos o, o los elementos que son eh, complementarios o relacionados, ¿ok? ¿Dónde está todo nuestro menú de navegación? Okay. Estas son ya etiquetas estructurales que no vimos antes en HTML porque eh, digamos que, que vienen más complementadas con el tema de, 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 de poder ubicar, posicionar bloques con CSS. Por eso no lo, lo pusimos en ese momento y por eso no lo, no lo, quería, no lo quería mezclar tampoco para que, que, que no quedara como tan... O sea, no toma, no, realmente no, no, no le no le fueran a, a, a prestar la, la real importancia que tiene. Realmente es, es bastante, bastante, bastante importante y bastante eh, grandiosa esa idea de, de, del tema de llegar a, a, a la realización de web semánticas. ¿okay? Entonces, eh, voy a voy a invitarlas a, 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 a que revisen una dirección por acá. Se llama mmm, www... Nah, bueno, no importa. w3c.es. W3c.es. La página del World Wide Web Consortium eh, en español. ¿okay? Y vamos a encontrar un vinculito acá. Si ¿sí, todo va bien. Sí, todavía no tengo internet. Eh, hay un curso que se llama Introducción a la Accesibilidad Web. ¿vale? a invitarlos a que lo revisen, para invitarlos a que eh, le presten atención, pues porque, eh, digamos, es un curso precisamente orientado al tema de, mm, de dar acceso de, o, de, o de nosotros diseñar teniendo en cuenta las necesidades de, eh, de personas que puedan tener algún tipo de discapacidad o algún tipo de limitación. ¿okay? Entonces, es un derecho universal la, el, el tema de, de poder acceder a información. Hoy en día ya es un derecho, es un derecho, de si no debería ser, un derecho universal, que todos puede, pudiéramos tener facilidad de acceder a contenidos, facilidad de informarnos y eh, muchas veces... Eh, tenemos un, un, un cierto porcentaje, un buen porcentaje, un 15-20% de las personas que, que están visitando eh, nuestros sitios web pueden estar haciéndolo a través de dispositivos que no son convencionales, no son el, el, el computador normalito y el navegador normalito, sino que pueden tener alguna algún tipo de, de, de condición especial que los obliga a tener el lector de pantalla, eh, los obligue a tener eh, posiblemente algún dispositivo, eh, ok. Algo, algo así similar De un, un dispositivo que les permita Acceder a, a, a los contenidos ¿Vale? Entonces eh, Importante eso Que tengamos en cuenta que mm, la información No solo que, que estamos Produciendo nosotros, no es solo para, para Personas de, de, Digamos que, que Tienen la, la, la fortuna de tener un navegador Y el acceso normal A, a a un equipo de cómputo, sino que también tenemos que, que pensar en personas que puedan tener algún tipo de, de dificultad para tener este acceso, ¿ok? También personas de edad, ¿ok? Eh, los papás, los abuelos, bueno, no son de, 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 de la época en que, en que ya estábamos eh, con el tema, es más, creo que nosotros tampoco, eh, con el tema de computadoras, acceso a internet, en fin, ¿ok? Entonces, eh, hay que, hay que tomar muy en cuenta esto, les recomiendo eso. Es un curso gratuito que se dicta, este es de los CDX, es gratuito. Sin, sin embargo, pues si uno quiere certificado del curso, pues sí si tiene un costo. Por aquí dice, ah, mire, gratis, agregar un certificado verificado por, eh... bueno, ah, agregar un certificado. Eh, vale 366 el, el, el tener el certificado del curso Pero usted puede completar el curso Completamente gratis Y pues bueno, yo creo que eh, Pues bueno, más que certificado Aunque bueno, muchas personas sí requieren bastante Temas certificados, pero pues por lo menos El obtener la, la información Conocimiento de cómo mejorar tus prácticas De diseño y desarrollo para que sea, tú elabores elementos, productos o revises, no, así no estés desarrollando tu página, sino estás verificando que la página web que estás recibiendo, que estás eh, solicitando desarrollar, cumpla con algunos eh, elementos básicos mínimos para garantizar la navegación, eh, la, la usabilidad de, 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 de tu sitio, pues es, eh, es algo bastante, bastante. Eh, grandioso y, y bastante importante El poder eh, Garantizado, el poder tenerlo dentro de nuestras aplicaciones ¿Ok? Entonces, totalmente Y cordialmente invitados A que revisen ese curso Y no es tampoco tan, tan largo Tan grande, ¿ok? Y es gratuito, entonces aprovechenlo ¿Vale? Entonces, ya terminando Con esa introducción Y me imagino que ustedes ya, ya Están listos con él Y listos, buenos días Sergio, tardes eh, con el tema de tener una página HTML, una hoja de estilos y ya tenerlos enlazados. Ok, hasta ahí es lo que, lo que va. Entonces, eh, una vez que terminamos esa introducción, eh, la idea de esa introducción es que ustedes eh, se dieran cuenta que finalmente un navegador nos va a presentar cualquier cosa. Nosotros podemos en este momento elaborar una página con tablas y nos va a funcionar. Nos va a, podemos elevar, elaborar una tabla con solo elementos estructurales de, y nos va a funcionar. Eh, pero eh, digamos que hay que pensar un poquito más allá y empezar a, a, a revisar que, que el elemento estructural forme parte de, de, de un contenido que es un contenido. Eh, Semántico de, de, de tu página, contenido que, que indique el, el estilo y la, la organización, eh, los, lo, la, 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 la funcionalidad de cada uno de los bloques que tiene realmente. ¿okay? Eh, esa, era, esa era, digamos, que la introducción y, y el objetivo de, de, de hablar de ello. Entonces, mmm, repito, no quiere decir que si usted hace una página con solo tablas no le va a funcionar. No se lo van a presentar cualquier cualquier o casi cualquier estilo de, de desarrollo se lo va se lo va a aceptar los navegadores eh, web modernos pero ese no es el objetivo, ¿vale? El objetivo de pronto es buscar hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, entonces ya finalizando eso entremos a revisar ahora sí nuestra guía, la guía de modelo de, ca de modelo de caja. ¿Vale? Entonces vamos a abrir esa guía CS número 3, modelo de caja. Y en la primera parte nos habla eh, básicamente lo mismo que les estaba hablando de, 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 de introducción: que nos habla de las etiquetas HD, las etiquetas table, ¿sí? la, la, la utilización de, de cajas para el, el diseño y el posterior uso de las etiquetas div para mmm, presentar ya los diseños eh, de una manera mucho más sencilla de manipular, ¿vale? Eh, y pues, posteriormente a eso ya entramos es con las etiquetas estructurales de, que nos brinda HTML, ¿listo? HTML5. Entonces, básicamente, no son muchas etiquetas estructurales tampoco. Vamos a, a conocer unas básicas que son... Eh, header, que son eh, footer, nav, section, article, aside, main y eh, para contar y de pronto hablamos de los roles, ¿ok? Entonces arranquemos con la primera, con una etiqueta que se llama header. Es una etiqueta estructural que va dentro del cuerpo, ¿ok? No me van a confundir header con head, que ya me pasó, listo. Entonces de una vez les les advierto, head es la etiqueta que indica dónde están los elementos de la cabecera dentro de, nuestro, dentro de nuestra página HTML. Recuerde que nuestra página HTML consta únicamente de dos bloques principales. La página HTML consta de dos bloques o, de, o, o dos contenidos eh, principales. Uno que es hiat, hiat, ojo, hiat, no hiader, he hiat. He y otro que es body, ¿cierto? Que eso ya lo venimos trabajando desde prácticamente el primer día que, con el cual estamos jugando con, con HTML. Ahora, header, esta etiqueta header es diferente a head, ok? Esta etiqueta header es una etiqueta exclusiva del cuerpo, no puede estar dentro de la cabecera, no puede reemplazar a la cabecera. O sea, usted no puede escribir aquí header, porque header es una etiqueta específica del cuerpo, por tanto va a tener un error dentro de esa página. ¿okay? Lo mismo dentro de body. Dentro de body usted no puede tener una etiqueta hiat. ¿okay? Una etiqueta hiat dentro de body es un error también. No se utiliza la etiqueta hiat dentro del cuerpo. Utiliza la etiqueta header. Header. ER. ¿okay? La etiqueta header nos indica que es la cabecera del de bloque. ¿De cuál bloque? Pues el bloque donde está ella. Eh, como contenido, ¿okay? yo tengo aquí el bloque cuerpo. ¿okay? Tengo aquí la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. ¿vale? Yo estoy grabando la, la, la sesión por si acaso requieren volver a, a repetir lo que lo que yo voy in indicando y lo, lo van pausando a medida que Que, que, que van eh, tomándolo. Entonces, traten de, de, de tomar los, los elementos. Igual es una sesión también bastante, no es, no es tan larga la del día de hoy. No, mentira, si sí es larga. Ah, tira muy largo. Bueno. Entonces, dentro del cuerpo, estoy creando un bloque con la etiqueta header. Ok. Header me indica la cabecera. ¿La cabecera de qué? Del bloque donde esté contenida. Por tanto, o sea, header en este caso me está diciendo que es la cabecera de toda mi página web, porque está dentro de Body. ¿Vale? Pero header no se limita solo a ser la cabecera de la página. Si nosotros tuviéramos algún elemento, así sea un div, ¿cierto? Así sea un div. Y dentro de ese div tengo una etiqueta header. Ok. Esta etiqueta header me va a indicar que de este div, que puede ser una barra de navegación, puede ser un contenido, puede ser cualquier cosa, este div, este header es la cabecera de. Este bloquecito, ¿vale? Puede ser la barra de navegación lateral. Y entonces lo que usted coloque aquí en Header va a ser los títulos, va a ser eh, la descripción de la barra, va a ser al algún elemento que va siempre en la cabecera o que quiere usted asegurarse de que ese eh, se marca como la cabecera de ese bloque, ¿vale? Que si tiene el contenido de su página, entonces Header puede ser el título de algún artículo el título del contenido de ese artículo, no el título general de toda la página. Mira, el título, el header perfectamente puede ser la cabecera de su página, puede ser donde esté el logo de su página, puede ser donde esté el título de su página, puede ser donde esté un banner de su página. Lo que usted quiera poner aquí en header como cabecera de su página está bien. Y aquí en el contenido, el header puede ser perfectamente el título de un artículo, el título de una sección. Eh, lo que usted necesite aplicar o necesite ubicar dentro de, su, dentro de contenido, ¿okay? Entonces, etiqueta header, en últimas, simplemente indica cuál es la cabecera del bloque en el cual está contenido, ¿vale? Eh, sí, básicamente es, es, es eso, no tiene, no tiene otra digamos, otra, otro significado, porque estamos, pues, estamos hablando precisamente de web semánticas, web donde nuestros bloques indican precisamente lo que son, dónde está, contenido el, eh, dónde está ubicado el contenido de nuestra página. Entonces, puedo tener yo aquí perfectamente un H2, un H1, ¿eh? Eh, mi página, bueno, y este es Mika, Uy y esta es mi cabecera. Y dentro de la cabecera puede tener la página, puede tener el nombre de la página, puede tener el logo, puede tener lo que yo quisiera. ¿Listo? Sigamos. Si existe Header, debe existir también el pie, ¿cierto? Si existe una cabeza, existe un pie. ¿Cierto? Ah, miren, aquí está hablando precisamente el elemento header, que a nivel de la página eh, es la típica cabecera de la página, que a menudo aparece en lo alto de la pantalla, con un logotipo, un logo, un menú de navegación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo que esté dentro del header. A nivel del contenido, ¿sí? si está ese header dentro de alguna etiqueta, permite disponer de una zona de introducción del contenido que se incluye a continuación. O sea, los títulos, las descripciones, el detalle, algo, algo, algo muy corto o algo, algo conciso que va eh, como cabecera o como preámbulo del contenido de ese bloque. ¿okay? Por eso es que estamos eh, indicando que este header puede tener dos, dos eh, o bueno, diferentes utilidades, como, eh, como cabecera de toda la página o como cabecera de algún bloque en particular. Bueno, entonces miren, yo les decía que si existe la cabecera, existe el pie, el footer. Footer funciona igualito que header. Salvo que habla desde el pie, ¿cierto? Footer, ¿listo? Entonces, footer. Footer indica qué es lo que va, cuál es el contenido que va al final de la página o de pie de la página, ¿vale? Entonces puede ser copyright, puede ser vínculos adicionales, puede ser... Eh, bueno, la fecha de, de, de modificación, actualización o creación de esa página, en fin, todo lo que usted quiera colocar dentro, de, dentro del pie de la, de la página lo debería colocar dentro de una etiqueta footer. De igual forma, si usted tiene una etiqueta, no sé qué sé yo, teníamos el, el DIP que estábamos haciendo el, hace un momento, la, el ejemplo, ¿cierto? Y en el DIP tengo mi, mi cabecera. Pues también tengo mi correspondiente fi, pie. ¿Cierto? Entonces aquí puedo colocar los elementos de cabecera, títulos, subtítulos, ta, ta, ta. Y aquí puedo tener, eh, ah, en unos casos eh, puede ser valoración, ¿cierto? Las estrellitas, ta, 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 valora este artículo, los comentarios, ta, 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 ta. Y, bueno, eh, los votos, no, no sé, en fin. Entonces, elemento cabecera y elemento footer pueden estar dentro de casi cualquier etiqueta. El elemento nav es una etiqueta especial que indica que lo que hay dentro de ella es un elemento de navegación, ¿vale? Un menú de navegación. Entonces, yo perfectamente podría tener por aquí una etiqueta nav y tener dentro de la etiqueta nav pues una lista no organizada. ¿Cierto? y juega con ítems de lista por 5 donde tengo unos vínculos donde cada vínculo se llama vínculo y porcentaje. Oh, se me fue, se me chispoteó. Ya. Entonces, esa etiqueta NAP le está indicando a mi navegador, al dispositivo que está navegando Por mi página Que lo que viene a continuación Es un elemento de navegación Es un elemento donde viene Un set de vínculos que Me permiten pasar entre las secciones Pasar entre las páginas de mi sitio Posiblemente enlazar otros elementos ¿Vale? Es, un, es, una, es una simple etiqueta Que ya de una vez eh, Dependiendo del dispositivo Que, que nos está visitando le está permitiendo eh, identificar dónde queda los, el elemento de navegación. Ese elemento de navegación incluso puede tener un rol, que los roles los vamos a mirar ahora más adelante. Un rol que le puede indicar eh, que efectivamente es un elemento de navegación, eh, sí, básicamente que es un elemento de navegación, pero con la etiqueta de navegación... Ya estamos indicándoselo al, al, al navegador como tal, ok. Entonces tenemos etiquetas de cabeceras, etiquetas de cuerpo, etiqueta de navegación. Van bueno, tres etiquetas estructurales. La cuarta etiqueta, eh, estructural, section. Ok. Section nos permite a nosotros eh, indicar un espacio de contenido. ¿okay? Que son contenidos que pertenecen a, básicamente a la misma temática. A, puede agrupar eh, elementos dentro de una página. Por ejemplo, hagamos, hagamos cuentas como cuál. Eh, Homecenter.com. ¿Dónde está homecenter.com?com. Listo. Hola Natalia. Bueno, entonces. A ver, he debido a la puta. Chan, chan. Siete días hábiles. Venga, miramos a ver de qué se trata. Entonces, puede ser que yo tenga aquí una etiqueta sección que me. Que, uy, pero tiene estas cositas acá. Puede ser que yo tenga aquí una, una etiqueta sección que me indique. Mire, digamos que el espacio donde está el. El despliegue de elementos en promoción. ¿sí? Y por acá tengo una etiqueta, por aquí debajo tengo una etiqueta sección que me engloba o me mm, agrupa todos estos elementos ya para otra sección. Eh, bueno, pues el redundante es, porque redundante es, y porque aquí tengo otra sección que son las ofertas de cumpleaños. Entonces todo esto es. Una sección, entonces irá dentro de una etiqueta Section ¿Cierto? Entonces, mire que lo que hace es eh, crearme bloques agrupando contenidos, creando contenidos de um, o, o agrupando elementos que pertenecen a, un, a una misma temática. ¿Ok? Section me, me agrupa eso, básicamente contenidos que, que, que pertenezcan a una misma. Eh, Dentro de NAP, en teoría sí, en teoría te lo aplicaría, pero no sabría decirte si tenga realmente como alguna, como alguna utilidad. Sí, no te, pondría, no te pondría ningún problema, en teoría no te dejan no te genera un error, pero sin embargo, pues no sé qué tan útil sea colocar un section dentro de un app. Pronto dentro, dentro del cuerpo de la página sí pueden manejar secciones diferentes creo que sería como más útil en este en este caso pero creo que no no, no habría ninguna no yo no vería ningún ningún eh, ningún problema de pronto esto incluso podría ser que, que fueran secciones una y otra creería yo así sin mirar el contenido mm, inspeccionar elemento Venga, miramos qué tiene ahí es que es muy si sí son muy grandes estas estas páginas para eh, mira por ejemplo esta es una sección de vínculos que está aquí debajito pero aquí dentro cabecera tengo debería tener por aquí una encima no estoy Ya me perdí por acá, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí, no, me perdí, no vi el, no vi el menú. Porque ese es este es Section Script Text, tan, tan, tan. Ok, miren, aquí hay un Section. Tocaría ponerse con calma a, a mirar cómo lo están utilizando, porque parece que buena parte del. De ese, de ese menú a mirar un section class full container main app ok esto es un um, contenedor clear fix me tocaría ponernos a, a mirar uno a uno a ver cuál corresponde a cuál pero posiblemente podría teoría creo que sí podría eh, asociarse aquí aunque esto también puedes no es que eso ya es un, una lista de, de todo esto es una lista de ítems de, de navegación Entonces, todo esto es un contenido en app. vale eh, yo diría más que el section eh, trata de aplicarlo más como a, a, al contenido propiamente de la, de la página vale no dentro de estos eh, de navegación mm creería que no te hace, no no te genera error pero no, no le vería como el, el sentido a, a dejárselo ahí mm, pero igual esto es eh, probar probar y leer y mirar cómo otros lo, lo solucionan cómo otros lo elaboran cómo otros eh, plantean eh, cambios eh, o, o plantean estilos porque esto cada día uno de unas cositas tan tremendas esta mañana aprendí un par de cosas también con, con los chicos de los chicos de la mañana que, que no me imaginaba y eso, y eso lo vamos a compartir también acá apenas, la, apenas revisemos que, que lo podamos organizar bien bueno entonces eh, pero pues básicamente en, en navegación deberías tener los ítems que corresponden a la navegación y para contar creería que contenido no deberías almacenar en, en navegación ¿Vale? Aunque pues uno ve menos de navegación desplegable donde muestran el, el detalle, e imágenes de algún elemento en particular como promoción, ¿cierto? Entonces posiblemente eso lo están solucionando con con sección o con un artículo o con o ni siquiera puede ser que lo solucionen nada más con un dip. Acuérdate que esto es, esto es semántica, no quiere decir que esto es una camisa de fuerza. Puede ser que dentro tengan un div que es el que despliega la imagen y el detalle de, de algún elemento en particular. ¿Okay? Bueno, sigamos mirando. Sigamos, sigamos mirando acá. Ok, entonces Section me agrupa elementos de la misma temática. Eh, el elemento artículo. Artículo es un elemento autocontenido. ¿Qué quiere decir? Básicamente es un elemento... Mmm... Que se comporta como un bloque único de información. Un artículo tiene de pronto texto, de, de título, de pronto subtítulo, de pronto la descripción, de pronto imagen, de pronto comentarios, de pronto la eh, valoración, en fin. Pero todos esos elementos pertenecen únicamente a ese artículo y no es una serie de, de, de varios artículos periódico o una serie de elementos de, de, mixtos, sino estás hablando como de la unidad, de, ya de la de la célula de, 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 de tu página, ya un elemento autocontenido que por dentro sí tendrá varias cositas, pero todas esas cositas pertenecen exclusivamente a ese artículo, hablan solo de ese artículo, por eso es que se habla de autocontenido, es como una célula de, del cuerpo humano, tienes núcleo, núcleo, vacuolas, núcleo, vacuolas, aparato de Golgi, etcétera, etcétera, entonces, pero todos elementos en su conjunto forman la célula. Y todos, cada uno por separado, pues finalmente no tendría como mucho sentido eh, que, estuvieran, que estuvieran volando, no estarían como cumpliendo realmente su función. Mientras que el artículo ya contiene realmente en todos los elementos que pueda estar necesitando usted como unidad eh, básica de, de construcción. Si nosotros estamos mirando nuevamente por aquí cualquiera de estos, eh, cualquiera de estos elementos que yo estaba viendo en la parte inferior. Ahí me pasé. Miren, por acá, esto sería un artículo, ¿cierto? Esto sería otro artículo. Y esto sería otro artículo. Si yo pasara al tiempo.com, pues el tiempo.com está lleno de artículos, ¿no? Ay, increíble. Entonces, artículo, artículo, artículo. Elementos totalmente autocontenidos. Mira, esto es un artículo con una con descripción, título, descripción y una imagen. Entonces, elementos auto, eh, totalmente autocontenidos, ¿ok? que no podemos imaginarnos este elemento eh, con la imagen por allá por un lado con el título por la categoría por allá por otro lado el título y la descripción no este elemento está es el bloque ya de construcción así como este que es el bloque de construcción bueno no importa no tiene imagen pero es un bloque de construcción y aquí tienes otro bloque de construcción no vas a unir los dos bloques para, para para indicar esto es un artículo, ¿no? Esto es un artículo, ¿cierto? Lo que sí hablaríamos es que todo esto entra a formar parte de una sección. Mire, todo esto acá de aquí de arriba a abajo, todo eso es una sección. Esto de acá es una sección. Esto de acá es otra sección aparte. Posiblemente esta sección incluso ocupa hasta acá. Es muy probable. Pronto el diseño sea de esa manera. Y esto de acá es otra sección, ¿vale? Que contiene artículos y que posiblemente contiene una cabecera. ¿Ok? Y así eh, puede ir revisando y podemos ir mirando páginas y páginas y páginas e ir tratando de ubicar qué elementos pueden ser los que están que pueden estar constituyendo cada, cada uno de los, o cuáles son los elementos estructurales que pueden estar utilizando en cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, artículo finalmente es un elemento autocontenido que puede tener dentro de él cabecera, puede contener dentro de él el pie, ¿cierto? En fin, entonces, eh, dentro de un section, puede ser dentro de una sección, por aquí donde está footer, navegación. Bueno, puede ser que aquí tenga una sección. Y dentro de esa sección yo tenga artículos. Ok. Que va a tener una cabecera, tan, 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 y que va a tener también eh, un pie, ¿vale? y que también puede tener un contenido, ¿vale? o puede tener un dip también como contenido, no importa. Lo importante es que todo este, este bloque se comporta como una unidad, como un elemento, eh, un, un bloque de construcción completo. ¿Vale? Bueno, sigamos hablando. Aside, aside es un elemento estructural que nos permite tener contenido relacionado. El contenido relacionado puede estar dónde? Puede estar directamente dentro del cuerpo, directamente aquí dentro de la etiqueta cuerpo, y entonces estaríamos hablando casi como si tuviéramos una barra de widgets o una barra de, de vínculos. Asociados o una barra de, de navegación rápida o una barra con las últimas noticias, algún elemento que está asociado al contenido de mi página web. Pero también podría yo tener perfectamente aquí dentro de Section, aquí antes de cerrar Section, al lado de Artículo, un elemento Aside que me muestre elementos relacionados con el contenido de esta sección o con el contenido de, de este artículo. ¿Ok? Entonces, aside es una etiqueta que puede estar como, eh, como estar, puede estar como hija directamente de la etiqueta body, y en ese caso serían elementos eh, que están eh, relacionados con el contenido de toda mi página, ¿cierto? Puede ser hasta un reloj. ¿Quién quita? Puede ser hasta un reloj lo que ustedes estén mostrando ahí. O puede tener elementos aside dentro de etiquetas estructurales, como por ejemplo la section, para indicar que es un contenido relacionado al contenido de esa etiqueta en particular, ¿ok? Aside y dentro de aside puede tener cualquier cantidad de contenido, listas enlazadas, imágenes, bueno, lo que usted quiera, ¿ok? Estamos hablando hoy únicamente de estructura, de armar estructuras. Eh, de armar nuestra, web, nuestra página web de manera eh, organizada y, y semántica. ¿okay? Eh, el, etiquete, el elemento main. El elemento main es un elemento donde nosotros estamos especificando el contenido principal de nuestra página web. Ese, ese elemento main... Es un elemento bastante especial y bastante particular. Elemento main solo puede haber una etiqueta en toda la página que se llame main. ¿okay? De todas las demás etiquetas estructurales, nav, header, footer, art article... Mmm... ¿Qué más? Aside. De todas ellas podemos tener varias dentro de nuestra página web. Pero únicamente podemos y debemos tener un único contenido principal de nuestra página. El main debe ser el contenido eh, o la etiqueta que indique realmente cuál es el contenido. Eh, ¿O para qué está hecha la página? ¿Qué es lo que tú realmente estás mostrando en la página? Es el contenido principal de, de, toda tu, de todo tu, tu... del pantallazo que, que la persona o de la página que la persona está recibiendo. ¿okay? Y para este elemento main en particular, W13 ha tenido eh, una serie de recomendaciones o bueno, básicamente restricciones que debemos acatar. ¿okay? Entonces voy a leer este elemento main. elemento main permite representar el contenido. El elemento main representa el contenido principal del cuerpo de un documento o aplicación. El área del contenido principal consiste en el contenido que está directamente relacionado con el tema central de un documento o se expande sobre el tema central de un documento o la funcionalidad central de una aplicación. De esta forma, una página podrá estar perfectamente estructurada con un elemento main para el contenido de la página, un encabezado, header. Eh, contenidos con elementos article y un pie de página footer. En W3C indica una serie de restricciones para el uso del elemento main y son, debes tener un solo elemento main por página. No debes utilizar elementos de, el, el, utilizar main dentro de los elementos article, aside, footer, header o nap. ¿Qué quiere decir? Use main exclusivamente como elemento Hijo de la etiqueta Body o Por lo menos una etiqueta Nap, ok, ah perdón Una etiqueta deep, listo Pero te, no puede tener un Main que esté contenido Dentro de article Aside, footer, head, Con nap, nada de eso O sea, no puedes tener un main Dentro de ninguna de esas etiquetas Cosa diferente a lo que estábamos hablando del resto De etiquetas de navegación, ok eh, y ahora eh, se recomienda que el elemento main, aunque no es indispensable, no es obligatorio, pero se recomienda que el elemento estructural main tenga un rol y ese rol sea, tenga el valor main, el valor principal, para indicar eh, de una manera o para mejorar la accesibilidad de, eh, de dispositivos que estén... Eh, consultando su sitio web, dispositivos de, de, de lectura especial, esp especial pueden ser, ¿ok? Entonces, estos, estas recomendaciones Si sí tenemos que seguirlas al pie de la letra cuando estemos utilizando etiquetas main. Algunas veces, pues, no es, no es obligatorio tener la etiqueta main dentro de, dentro, de, dentro de nuestra página, pero cuando la utilice, tenga claro qué restricciones usted tiene que eh, tener en cuenta para el uso de esa etiqueta. ¿okay? Bueno, y finalmente las cajas DIP. ¿okay? Las cajas DIP que hablamos hace, hace un momento. Los DIP simplemente son contenedores y esos DIP no han desaparecido. ¿Vale? Y no van a desaparecer, son una herramienta muy buena al momento de organizar, al momento de diseñar, al momento de presentar información, al momento de también acceder a ciertos eh, elementos de información, incluso desde, desde JavaScript para... Para captura y para presentación de información también son elementos eh, excelentes. O sea, no, no, te, no tenemos dificultad con los DIPs. Lo que pasa es que estos elementos estructurales, como dijimos inicialmente, se crearon ya para darle eh, semántica al, 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 contenido, al contenido estructural de, de nuestra web. ¿Ok? Para indicar dónde queda cada elemento y no depender de, de cuál es el nombre más, más, más utilizado para los DIPs que contengan barras de navegación, ¿ok? Porque pues eso depende del idioma también del cual eh, sea nativo el, el programador, o de pronto sea fan, ¿listo? Porque de pronto soy fan del inglés y entonces coloco todas mis etiquetas en inglés. Así hable español, así hable chino. ¿Ok? Entonces, eh... Por tanto, pues las etiquetas NAP no, no desaparecen, las etiquetas, perdón, las etiquetas DIP no desaparecen, las etiquetas DIP continúan siendo parte importante en la, en, en, en la estructuración de una aplicación web, de una página web, eh, para aplicar estilos, para aplicar, para indicar eh, cajas, elementos, bloques que nos permitan manipular de una manera más eh, cómoda o agradable los estilos de nuestra página web. ¿okay? Entonces, las etiquetas DIP siguen utilizándose. Eh, y ahora sí, vamos a hablar de los atributos semánticos. Eh, los atributos semánticos que podemos aplicar a estas etiquetas que vimos anteriormente, que son etiquetas eh, estructurales, eh, nos indican de una manera más semántica el, el papel que está jugando esa etiqueta. ¿Vale? Eh, nos ayuda sobre todo cuando tenemos varios Navs, varios headers, varios footers, ¿sí? eh, varios sections, en fin. ¿okay? Entonces, para el, la etiqueta main, el, ro, el atributo principal a aplicarle es eh, el rol principal a aplicarle es el valor main. ¿Cierto? ¿Cómo, lo dice, cómo se lo aplican? Mira, así como indica acá: main, role y el rol que, que corresponde. En este caso, como es una etiqueta main, el rol debe ser main. Si fuera, por ejemplo, eh, qué sé yo, puede ser eh, una, un section, ¿sí? Un section, usted podría indicar que ese es section main o el section secondary, ¿ok? la principal sección o una sección secundaria. ¿okay? Las barras de navegación. Usted puede colocarles el rol Navi, Navigator. ¿Listo? O Navigation. Eh, de pronto un DIP que contenga o un header que contenga el logo de su sitio web, el logo de los elementos del de logo, los elementos del título, en fin. Entonces usted le puede colocar el nombre banner, ¿vale? El, el rol banner. Y lo mismo con info donde indica el aporta información de directamente el contenido de, de la página ese es el bloque básicamente donde nosotros si queremos mostrar los copyrights que van en, en el pie de página el autor que de pronto va en el pie de, de un artículo cierto eh, en fin o las eh, notas legales que van también al final de la página pues puedes aplicarle el rol content info eh, Definición. Normalmente cuando estamos presentando eh, el significado o el detalle de algún elemento en particular, pues podemos utilizar el rol como definición, para indicando que, que el, ese, lo que hay dentro de ese bloque sencillamente es la definición de, de algo. ¿De qué? Bueno. Eh, pero también tenemos los roles nota lea también o búsqueda en el caso de, de, de los buscadores bueno eso digamos que se aprende más es probando y, y que y revisando el cómo eh, se recomienda y eh, el cómo se utiliza y una eh, un elemento mmm, que digamos es una ayuda bastante importante es eh, las páginas de ayuda o las páginas de básicamente las, las páginas que, que nos permitan conocer algo más del lenguaje que estamos aprendiendo o de la te tecnología que estamos aprendiendo. Una de ellas que recomiendo bastante es w3schools.com, ¿ok? Que ya la hemos visto en, en días anteriores también, hemos, hemos visto pantallazos de w3schools.com. Si usted va a w3schools.com, estamos hablando de que usted está entrando a básicamente una página donde está... Mmm, casi que especializada en el tema web. Entonces usted encuentra HTML, CSS, frameworks como Bootstrap, en fin. Y eh, digamos otro, otro tipo de, 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 qué, de, de temáticas que eh, paulatinamente a medida que nos está metiendo en este tema de desarrollo web, tiene que ir... Eh, conociendo así sea poco a poquito así sea la definición así sea así ah, sí, mira yo he escuchado algo sobre ta ta, ta bueno sí. pues, mire, tiene varias secciones le aprenda sobre JavaScript jQuery react la que nos interesa a nosotros por ahora es esta html y css vale y dentro de ella usted va a encontrar prácticamente que casi todos los, los, los atributos o las propiedades que usted pueda estar aplicándole a cada elemento dentro de su sitio web. ¿Listo? Tenemos listas, tenemos tablas, tenemos vínculos, tenemos colores, tenemos bordes, en fin, ¿vale? Los dif diferentes eh, formas en cómo podemos eh, agregar un, un estilo de color, ¿cierto? Eh, los selectores. Miren. ¿Se acuerdan los selectores? El, el tema de la guía número 2. Número, número Entonces, aquí también está el tema de selectores. Y no solo eso, me encanta mucho el Try yourself, en el que. Usted puede estar modificando el código, aunque pues ya dijimos que, que no vamos a usar estilos de esta manera ni estilos así, ¿cierto? Digo, perdón, ni, ni estilos metidos en inline, que en este caso no está en inline, sino que está aquí embebido. Pero eh, a pesar de que, de que no deberíamos usarlo de esta manera, pues sí es una excelente ayuda al momento que estamos tratando de, de aprender alguna temática o alguna sobre algún algún tipo de, de elemento en particular. ¿no? Entonces, muy recomendado para que lo exploren, para que ah, es que yo quiero mirar el texto, quiero cambiarlo, quiero poner en negrita, quiero poner. Bueno, no se ponga tanto a, a, a confiarse tanto del profe. Busque documentación. Entonces, mire, text. Entonces, text, color, alineación, decoración, transformación, espacios, sombras. Ok, ya no text, sino fonts. Ah, entonces voy a buscar fonts. ¿Dónde está fonts? Mire. Fuentes. Entonces, cómo pueda colocar estilos, tamaños, y cómo usar fuentes Google, cómo usar fuentes shorthand, en fin. OK. Eh, iconos, links, listas, etiquetas, cómo, cómo usar eh, la propiedad de display. Okay cómo se usa, eh, básicamente qué significa cada uno, inline block, inline block, en fin, ¿ok? Y te permite probar cómo, cómo se, se está utilizando. Entonces, bastante, bastante recomendado. No solo esa, esta, esta página, hay muchas más. Eh, miren también la de mochila.org, tiene bastante información. Muy buena. Si usted no sabe mucho inglés fácilmente, coja la URL, cópiela, entra a la página translator.google.com, pegue la URL que acabo de copiar y le va a aparecer el vínculo directo a la página y la página ya viene con su traducción correspondiente y puede estar navegando dentro de la página. También Google Chrome, se acuerdan que tiene Google Chrome cuando ustedes no especifican el idioma, les aparece NN en, 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 pues cuando visitan esa página y ustedes tienen ya configurado de que todas las páginas que están en inglés se las muestran en español, pues ya se lo muestra traducido. Entonces digamos que la brecha, la brecha de, de, de idioma no es una, no es una limitante grande hoy en día, ya no es, ya no lo es. Bueno. Dicho esto, eh, miremos algo, miremos algunos ejemplos de cómo utilizar esas etiquetas estructurales. Entonces, como lo veíamos hace un momento, podemos utilizar la etiqueta estructural para la cabecera de nuestro sitio, eh, para el contenido de, base, eh, ¿qué? de navegación. Nuestra barra de navegación puede ser lateral o puede ser aquí horizontal en la parte de arriba. Pues utilizamos la etiqueta NAP. Eh, cuando, cuando tenemos contenidos, con, elementos autocontenidos, normalmente utilizamos la etiqueta Article y lo que vaya en el pie. De nuestra página, pues el food. ¿okay? Esto es una, una página web bastante sencillita. Eh, por aquí vemos una página web un poquito más completita, donde vemos, mire, una etiqueta header, una etiqueta de navegación. Miren, aquí tengo otra etiqueta de navegación vertical, ¿cierto? Un contenido relacionado, un pie de página y tenemos dos secciones, ¿cierto? Si tengo dos secciones, podría perfectamente marcar una como principal y otra como secundaria. Dentro de las secciones tengo bloques autocontenidos que son los artículos. ¿Okay? y posiblemente elementos relacionados con eh, a esos artículos con la etiqueta aside. Igual que como se utiliza la etiqueta aside, que es contenido relacionado a toda la página, pues aquí contenido relacionado a este artículo voy a colocarlo dentro de una etiqueta aside. ¿okay? No necesariamente usted tiene que poner todas las etiquetas. Ay, ahora me falta poner la etiqueta aside ¿qué pondré yo dentro de una etiqueta aside. Ay, no sé qué voy a poner. ¿Será que la pongo ahí y la dejo en blanco? No, pues si no tiene usted el contenido para colocarlo, pues no utilice la etiqueta site. ¿Listo? Esos son recomendaciones nada más. Ahora, de pronto, chévere mirar qué, qué puede tener un artículo. Esto no, es, esto no está escrito en piedra. Esto lo puede usted modificar de la forma que desee. Pero normalmente un bloque de artículo qué puede contener. Puede contener una etiqueta de cabecera, ¿cierto? Una etiqueta de pie, un contenido podría perfectamente tener una sección de vínculos, lo que usted quiera, y puede tener perfectamente dentro de la cabecera título, subtítulo, imagen del artículo, no sé, lo que se le ocurra, ¿ok? O la imagen del artículo la puede tener dentro del contenido, ¿vale? Listo, eso era lo que yo tenía para hablarles de, del tema de, de teoría en la parte de... Elementos estructurales o bloques estructurales. ¿okay? Ahora, el trabajo que vamos a hacer el día de hoy, no le paren bolas a esto que dice taller, ta, 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 ta. Ah, no, mentira, si le paren bolas, dan un poquito. Pero, pues la idea es que ese taller me lo van a subir, es acá. ¿Listo? Por aquí dice talleres, taller número 3, plantilla estructural. Y entonces, lo que dice es, crea la plantilla estructural propuesta en la guía CSS número 3. O sea, revisa lo que acabamos de revisar en ese momento. Modelo, caja, tax y estructurales. Listo. ¿Y dónde lo subes? Pues lo subes acá, en el taller número 3, plantilla estructural. Tienen fecha de entrega mañana. Uy, qué malo. Sí. Bueno, mañana sí, es una buena fecha de entrega. ¿Por qué? Porque es que lo vamos a elaborar acá. Entonces deberían entregarlo ahorita mismo. Vamos a elaborar acá. Tranquilos, que eso está súper sencillo de hacer. Está fácil. So, vuelan en un momentico. ¿Cuál es la idea? Pues sí, vamos a crear el elemento, pero más que crear el elemento copy y y salió, vamos a, a tratar de entender en qué consiste y por qué se utiliza cada uno de los elementos. Y a partir de eso, usted ya pueda modificar su plantilla, le dé su estilo personalizado. A que me gusta el rosa, me gusta el amarillo, se me gusta el verde, me gustan las flores de fondo. En fin, todo lo que usted quiera colocarle a su plantilla está bien. Para mí está bien. Lo importante es que entiendas el uso de las etiquetas estructurales, las que vimos el día de hoy, y las puedas aplicar realmente a un diseño, a un sitio eh, elegante, ok. Ay, no me había dado cuenta, cierto, Sergio, estamos acá, entonces también carros. ¿Listo? Entonces me gustan carros, motos, eh, música, en, en fin. Ok. Entonces ya no estaba hablando solo de, 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 de para las niñas. En fin, preguntas, dudas, inquietudes. Hasta este punto. O todos claros. Bueno, eso, eso supongo es un sí. Listo. Eh, en ese caso, vamos a hacer lo siguiente. Ya que yo tengo por aquí mi archivo HTML, ¿cierto? Que se llama template HTML. Pues vuelvo y juega. Voy a limpiarlo otra vez. Voy a dejar solo la etiqueta, la, la etiqueta apertura body, la etiqueta de cierre body. Ok por aquí elimino así listo tal manera que inicio nuevamente mi template desde cero porque finalmente yo lo había creado era solo para y para el, el trabajo de la plantilla Permítanme, miro, ¿qué es lo que me decían aquí? Eh, ¿Se puede colocar la sección dentro de nada, por ejemplo? Ah, no. Eh, Natalia, profe, yo entré tarde. ¿Tú me podrías, por favor, enviar la grabación de la explicación? Eh, sí, sí, Natalia. Eh, apenas terminemos la, la, la clase, la estoy cargando a la, a la plataforma, ¿vale? Eh, Sí, sí, no, no, básicamente la, la, la monto. Apenas finalicemos. Eh, trato de hacer la, la, la explicación, pues, pues, vemos eh, que, que, que lo más corta posible, para que no nos quede el video tan largo. Pero, pues, si ustedes se dan cuenta, no he estado editando videos sino simplemente acabo a sesión y va para arriba, con errores y todo. Y con horrores, a veces no sé ponerle a escuchar esos videos y dice: oh, Dios mío! ¿cómo, ¿Cómo se me ocurre? Bueno, entonces vamos a copiar ese código HTML, ¿cierto? Eh, yo voy a copiarlo por acá: tan, 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 tan. Por aquí, como Section, ¿cierto? Copio. Pego acá. Ojo, ojo, que por ahí ese código HTML tiene todo completo, ¿cierto? Entonces tiene cabecera, tiene cuerpo, en fin, ustedes, ustedes ya deben estar pudiendo mirar hasta qué punto copien y hasta qué punto no copien. Yo estoy copiando solo hasta aquí, hasta este div y este etiqueta body y HTML no las copié. ¿Por qué? Porque yo ya tengo esa estructura por acá. Mire, body, HTML, yo ya las tengo listas por acá. Acuérdate que solo puede existir una etiqueta body y una etiqueta HTML dentro de toda su página. Y dentro de cabecera también, ¿cierto? Solo puede existir una etiqueta cabecera, hit. ¿Vale? Diferente a header, vuelve y juega. Header es un elemento una etiqueta estructural que va únicamente dentro del cuerpo. Bueno, guardé. Y ahora miren el código fuente de mi página, que está muy, está horrible. Uy, no. Ya saben que, que esta no es la manera de presentar un código fuente. Tiene que de dejar un código fuente uno elegante, decente, y no todo pegado así contra el margen. ¿okay? Entonces eh, podríamos tener tres opciones para organizar el código fuente. La primera, eh, la primera opción puede ser simplemente vamos intentando y vamos intentando. ¿Cierto? Vamos a identar manualmente uno a uno. Entonces, en la entro de L o está el list item, entro el de list item, oh, no, esta es otra ítem de lista. En fin, me pongo a organizarlo tan, tan, tan y me gasto media hora haciendo esa organización de un código que gasté tres segundos en copiar y pegar. ¿Listo? Esa es una opción. La segunda opción. A ver. Porque aquí toca... Listo. Eh, la segunda opción, la segunda opción sería simplemente dependiendo del editor que nosotros tengamos en este momento a mano, podemos utilizar características del editor. En este caso yo tengo un Atom, pero si usted tiene un Sublime Text o tiene un Brackets, mire en la parte en el menú edición. Y en el menú edición busque un elemento que dice líneas. ¿Vale? Dentro del elemento líneas hay un elemento que dice indentación o beauty información o identación bonita o algo que dice identación de o, o, indentación automática. No me acuerdo bien en su en, en en Atom dice auto-identar. ¿Vale? Entonces si yo le hago auto-identar, no va a pasar nada. Oh sorpresa, ¿qué pasó? Porque no pasó nada. Porque tienes que seleccionar el texto al cual le debes aplicar o le vas a aplicar esa, esa identación. Entonces seleccionamos el texto. ¿Cómo lo seleccioné? Yo lo seleccioné aquí con control A estando yo dentro del cuerpo de la, de la aplicación, control A y con eso ya selecciono absolutamente todo el texto. Eso es bastante útil, sobre todo cuando tenemos aplicaciones de mil, dos mil y tres mil líneas, que no nos pongamos a andar todo seleccionando, que como, como, no, 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 ¿listo? No, no voy a usar palabras malas, sino simplemente no lo haga, ¿listo? No seleccione de arriba, abajo, sino utilice teclas cortas, eh, si no se la sabe, diga aquí selección, eh, ¿Dónde está? No, edición, seleccionar al, perdón, seleccionar todo, control A, ¿listo? O utilice pues teclas rápidas, ¿listo? control A y con eso seleccionas todo. Una vez tienes seleccionado todo, pues ahí si sí vas aquí en edición, buscas líneas y buscas el autoidentado y voilà. Miren que ya nos deja organizadito el texto, el, el, el código, perdón, y ya eso es una manera decente de dejar el. De dejar el, tener el código listo para trabajar. De por sí, mire que a pesar de que lo único que hizo fue colocar espacios al, al costado derecho, perdón, al costado izquierdo, eh, con esos espacios en blanco, parece que la página ya fuera más corta. Y no, realmente es igual de larga que hace un momento, pero eh, como se torna más sencilla de, de identificar dónde queda un elemento, inicia y finaliza, pues ya no nos gastamos tanto tiempo, no nos desgastamos tanto en tratar de comprenderla, ¿vale? Entonces, eh, importante, identen una vez hayan pegado. La tercera forma, la tercera forma es el uso de plugins en caso de que su editor no tenga la opción de, de identación automática o auto, autoidentación, es el uso de plugins que eh, realicen la, la identación o el mejoramiento del código fuente Tengo por aquí uno, Beautify Pero este Beautify creo que está también para, para Sublime Text ¿Ok? Que lo que hace es simplemente lo mismo Organizar el código fuente Entonces miren, yo tengo aquí Atom Beautify Que eh, simplemente lo selecciono uh, Y ahí está organizadito mi, text, mi, mi código fuente ¿Ya? Entonces, también cualquiera de las tres opciones. De pronto, Beautify es mucho más lento y además es un plugin que toca descargar e instalar. Mientras que la opción de, de, que teníamos aquí de edición líneas autoidentado es una edición que como es nativa del, del editor, pues... Eh, lo hace de una manera más rápida. Eh, Juliana, no lo encontré en Visual. Sí debe existir. Sí debe existir. Busca, eh, busquemos la, la, el elemento autoidentado en Visual Studio. ¿Okay? Uh, auto, uh, no, espera. Sí. Uh, autoidentar en. Autoidentar en Visual Studio. Ahí está. En eh, Windows Shift Alt F, en Ubuntu Control Shift I, e. en Mac Shift Control F. Mm -hmm. Extensiones, shortcut de extensiones. Cómo formateas el código en Visual Studio Code. Entonces eh, traten de ubicar, eh, traten de ubicar eh, de pronto información. Cuando cuando tengan dudas, cuando cuando no sepan. Eh, 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 o cuando les falla algún proceso aquí en desarrollo, créanme que hay una cantidad de información bestial enorme, gigantesca en web, porque la mayoría de gente, la, la mayoría de desarrolladores, ya han tenido los mismos problemas que ustedes entran a tener. ¿Vale? O las mismas dudas o la misma, y, o, requer, han requerido en algún momento la misma información que ustedes en este momento están necesitando. Entonces eso nos ayuda muchísimo a los desarrolladores, sobre todo todos los que estamos metidos en tema de, 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 de software. Nos ayuda muchísimo porque prácticamente todos los problemas que, que potencialmente nos pueden aparecer ya le aparecieron a un montón de gente antes y ya están documentados en web, sea en español, inglés, francés, etcétera Y, y están solucionados. Entonces, eh, yo no me lo sé autoidentar en Visual Studio Code, no, no tengo la menor idea de cómo se hace, pero mira que hay bastantes preguntas o bastante gente que posiblemente ha tenido esa misma eh, esa misma ese mismo reto o ese mismo problema de cómo autoidentar y pues se ha documentado ya incluso mira formatea tu código código limpio tu Code, en fin ya hacen sus videos de por sí el video la cantidad de video que hay para para manuales y tutorial de desarrollo es también enorme, enorme, enorme. ¿Listo? Entonces, autoidentar en Visual Studio Code y ahí te toca verificar, leer y probar. La verdad, no tengo idea. No lo he usado, no, no uso Visual Studio Code, salvo para, para nada, creo. Bueno, no importa. Listo. Sigamos. Una vez hemos copiado HTML y lo hemos identado. ¿Ok? Ahora tenemos listo. Pues vamos a mirar cómo tenemos nuestra página funcionando entonces en este caso voy a copiar la, la, el pad de este template copy full pad y voy a abrirlo en una ventana nueva ahí ustedes también lo harán dependiendo de mmm, del sistema operativo y la forma que ustedes ya estén empezando a acostumbrarse a manejar eh, sus códigos fuente y la forma de visualizar eh, sus páginas ok bueno, esta es mi página. Esto es lo que nos debe aparecer. ¿Okay? Una página común y corriente, un título, una lista no organizada, un subtítulo, me imagino, una fecha de publicación, en fin, un pie de página. ¿Quién sabe qué más tengo? De, mira, derechos reservados, tan, tan, 2020. Bueno, ya. Tenemos esos elementos ahí. Ahora. Mmm, la idea es que vamos a ir aplicando cada uno de los estilos que nos va presentando la guía. ¿Listo? Y vamos a ir explicando algunos estilos que de pronto vamos a, a requerir, eh, digamos, entender paulatinamente o ir aplicando paulatinamente en nuestros códigos. El primer elemento, una regla de selector universal. Para seleccionar o para indicar que vamos a aplicar unos estilos, unas propiedades a um, a Todas las etiquetas de nuestra página web, sencillamente utilizamos el selector universal asterisco. Asterisco se refiere a absolutamente todas las etiquetas De el contenido de mi, de mi página web. Eso incluye también a la etiqueta body y de ahí para abajo a todas las que hayan ahí. Ok, de ahí para arriba, después de eh, antes de body, no hay una etiqueta a la cual se le aplique, por tanto. Bueno, se habría una HTML, pero pues HTML no va a recibir ningún estilo. De body en adelante, todo lo que haya contenido dentro de body va a, a, a recibir estos estilos: margen y padding. Entonces voy a copiar estos estilos, tal cual como están: margen y padding. Y voy a pegarlos dentro de mi hojas de estilo CSS. Voy a intentar ya queda mejor ya queda más indentado y, y guardo una vez que guardamos miren cómo tenía inicialmente la página actualizamos y miren lo que pasa margen y padding revisemos qué son margen es el espacio como estamos hablando ahorita que todo lo vamos a manejar como cajas estamos siguiendo el modelo de caja sí entonces lo que me dice es que de las cajas de todas las etiquetas Quite el margen que hay desde la, 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 la caja o la etiqueta. Quite el margen que hay entre unas y otras. Elimine todos los márgenes de los elementos. O sea, todos los elementos quedan sin margen. Unos pegados a los otros. ¿Listo? Y ahora padding. Padding es el espacio que hay de contenido entre eh, el elemento y el borde de la caja. Vamos a mirar aquí en w3schools para, para um, entender un momentico a qué se está refiriendo. Uh, estaba dudando si lo habría acá o lo habría. w3schools.com. Nos vamos a leer un momentico de este learn css y voy a mirar por acá box model ese es el box model entonces modelo de caja esto es una caja una caja eh, un contenedor cualquier contenedor tiene la caja en sí miren es esto verdecito la caja en sí tiene un margen que es espacio en blanco que separa la caja de cualquier otro elemento ¿okay? entonces miren que está por fuera de la caja y tengo un padding que es el espacio que me separa el contenido letras imágenes lo que quiera meter aquí dentro del contenido me separa el contenido de el borde de la caja entonces este espacio de acá se llama padding y eso lo podemos controlar este espacio de acá que está por fuera de la caja es margen y también lo podemos controlar esto que se llama borde Ok, y que es border y que es el borde, okay. También lo podemos controlar, podemos controlar el grosor, podemos controlar el estilo de línea, podemos controlar si tiene esquinas redondeadas, si no tiene esquinas redondeadas, en fin, ¿listo? lo que nosotros queramos hacerle a nuestro borde, que se vea el borde, que no se vea el borde, ¿vale? Pero son tres elementos completamente diferentes. Márgenes, border y padding son tres elementos diferentes, ¿listo? Vuelvo y repito, padding es el espacio que hay entre el contenido y el borde de la caja. Y margen es el espacio que hay entre los otros elementos de la página y el borde exterior de la caja. ¿Listo? Ahora, hay una cosa y que, y que ya, ya, ya vi que pasó. Pero, pero sí, efectivamente, había la posibilidad y, y pasa. Cuando usted tiene un borde transparente o un borde con, con un borde de tamaño cero, que no existe el borde, o sea, teóricamente sí existe, pero no existe el borde, entonces tienden a confundirme el margen con el padding. De tal manera que eh, muchas veces para separar contenido, de separar bloques unos de otros, en lugar de utilizar el margen, como son cajas transparentes, incrementan el padding o el tamaño, eh, el tamaño que o el espacio que hay entre el contenido y el, el borde interior de su caja. Y... Eh, y pues resulta que son dos cosas totalmente diferentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque llega el momento en que dicen, no, voy a necesitar ponerle borde a mi caja. Y cuando le van a poner borde a la caja, pues resulta que son cajas así grandotas. Y, y realmente, eh, por más que intentan, ¿intentan ¿qué? Intentan organizarla, pues no se han dado cuenta de que no tenían márgenes, sino que tenían colocados, eran paddings y no son cosas diferentes entonces margen es para separar elementos unos de otros padding es para indicar que vamos a darle un espacio o un aire entre el borde del contenedor y el contenido que va a tener ese contenedor ok eh, y aquí les está dando ejemplos de cómo estar manipulando esos eh, básicamente esos elementos no son difíciles de, de trabajar ok bueno, Sigamos trabajando. Una vez que ya hemos entendido que margen, margin me indica cero, eh, que me indica eh, la separación entre elementos y padding me indica la eh, separación entre el contenido del, del elemento del de bloque y el borde del bloque, pues tenemos que revisar un par de cositas. Aquí cuando, cuando hablamos de margen o de padding, cualquiera de los dos, nosotros estamos pasándole un valor. A esta propiedad, ¿listo? Estamos indicando que 0 píxeles son para el margen. Pero si nosotros eh, volvemos a retomar el tema de, de las cajas, vamos a pasar aquí al tema de, de, del modelo de caja. Voy a robarme esta imagen, me parece muy chévere. Eh, cuando nosotros estamos hablando de, del tema de, de, de la caja, tenemos que indicar qué significan estos parámetros cero píxeles es un tamaño cero de margen listo está pegadas vale pero nosotros cuando estamos especificando margen o padding tenemos las, la opción de pasarle un parámetro como este caso de pasar dos parámetros o de pasar cuatro parámetros ok? Podría tener aquí 10 píxeles, por aquí 20 píxeles, por aquí 10 píxeles y por aquí 30 píxeles. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa cada uno de los parámetros y por qué dice uno, oiga, pero a esa propiedad, ¿por qué le aplican uno o dos parámetros o cuatro parámetros? ¿Qué, ¿Cuál es el, 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 la forma de ser? Lo que pasa es que muchas veces eh, cuando estamos desarrollando tendemos o buscamos reducir la cantidad de código. Eh, el código producido o código escrito, ok, y eso simplifica bastante el momento que uno está leyendo cuando nosotros tenemos márgenes que son diferentes, vale. Que, que tenemos, mire que miren que tenemos mi, mi modelo de caja, entonces yo puedo tener un margen por acá diferente al margen que tengo por acá, diferente al margen que tengo por acá y diferente al margen que tengo por acá. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos esos cuatro márgenes diferentes, pues me toca especificar el margen de cada uno de los costados. ¿Y cómo lo hacemos? Pues entonces especificamos primero el margen superior luego el margen de la derecha, luego el margen inferior y finalmente el margen de la izquierda.? ¿okay? Por tanto, aquí yo estoy indicando que el margen superior es de 10 píxeles, el margen de la derecha es de 20, el margen inferior de 11 y el margen de la izquierda es de 30 píxeles. ¿ vale? Eso es una, esa es una manera. ¿Vale? Si tengo márgenes que son completamente diferentes uno de las otras, entonces no nada que hacer, tenemos que colocar los cuatro márgenes como como tocó. Pero también tendríamos la posibilidad, si tenemos márgenes que se repiten, pues de poder simplificar un poco el cómo escribimos el margen. ¿Y cómo lo hacemos? Ok, si se repiten o si tenemos el mismo margen tanto arriba como abajo pues indicamos, bueno, margen tanto arriba como abajo y margen tanto derecho como izquierdo, o sea, el margen de arriba es igual al margen de abajo y el margen derecho es igual al margen izquierdo. Entonces, nosotros podemos simplemente indicar dos parámetros y el primer parámetro serían el margen de arriba y de abajo, ¿vale? Y el segundo parámetro, el margen de la izquierda y la derecha, ¿ok? Con eso simplificamos muchísimo la forma en que empezamos a escribir. Ya no tengo que colocar cuatro parámetros acá, sino que ya tengo solo dos parámetros. Acuérdese que si entre menos parámetros uno escriba, pues menos posibilidades tiene de que cometa algún error de sintaxis o algún elemento que se le haya ido así sin querer queriendo. ¿vale? Entonces, solo con, con, con dos parámetros, el margin o el padding, porque los dos trabajan exactamente igual. Margin o padding eh, podemos especificarlos, y entonces el primer elemento me va a estar hablando del margen superior e inferior, y el segundo elemento me está hablando del margen izquierdo y derecho. Vale, ahora cuando nos presentan elementos como estos con un, un margin o padding con un solo valor, quiere decir que los cuatro elementos tienen el mismo valor. Y ya para de contar, este margen 10 píxeles quiere decir que tengo margen de 10 acá, 10 acá, 10 acá y 10 acá. Y para de contar, súper fácil de, de, de interpretar. Entonces, un solo elemento, simplemente hay un margen uni uniforme, que, un valor, un solo valor, es un margen uniforme para todos los costados. Pero si usted tiene dos valores. Es entonces un bargen uniforme para arriba y abajo, que es el primero, y para la derecha e izquierda, que es el segundo. Y entonces, pues ya cuando vemos que, que hay cuatro elementos, ¿cierto? No vamos a ver uno de tres elementos, tres elementos sería un error. Entonces, cuatro elementos quiere decir que vamos a aplicar arriba, primero que todo arriba, luego a la derecha luego abajo y luego a la izquierda. Siempre lo va a interpretar de esa manera. Arriba, derecha, abajo, izquierda. Para todos los elementos que usted requiera especificar eh, margin o padding, siempre se va a manejar arriba, derecha, abajo, izquierda. Arriba, derecha, abajo, izquierda. ¿Listo? Cualquiera de los dos. Padding funciona exactamente igual. ¿Vale? Entonces, por tanto, lo que acabo de explicar para el tema de margen aplica exactamente igual para el tema de padding. Bueno, listo. Una vez hemos entendido ese, ese, ese tema, eh, vamos a explicar el por qué se, se le ocurre a uno poner un margin y un padding en cero. O sea, cuál es el objetivo, para qué carambas estamos haciéndolo dentro del ejemplo. Resulta que si ustedes voy a, a deshabilitar un momento esta regla, eh, nosotros podemos eh, comentar. O deshabilitar partes de nuestro código CSS con, con la tecla slash asterisco para iniciar y con la tecla asterisco slash para finalizar. Con esto dejo comentado absolutamente todo el código que quede entre estos caracteres y estos caracteres. ¿Qué quiere decir comentarlo? Que queda deshabilitado. En lugar de borrarlo, pues porque no lo quiero borrar, simplemente lo dejo deshabilitado. Asterisco slash y slash ¿Qué, perdón? Slash, asterisco para abrir, asterisco slash para cerrar. ¿Ok? Esto tiene que manejarse siempre en pares. Si usted no. Si usted comenta en CSS dejando solo, solo la apertura, pues va. No, nada, hasta ahí llega porque el código CSS no se le va, de ahí para abajo no se va a, a, a interpretar, no, se va, no va a estar disponible. ¿Ok? Entonces tiene que pues, indicar dónde abre y dónde cierra. Bueno, ahora sí, el por qué, el por qué se, se ocurre o por qué se necesita eh, primero que todo eh, indicar margen cero y padding cero. ¿vale? Resulta, vamos a mirar cómo está mi página. Vuelve bueno, y juega, se me perdió. Ok, resulta que así la teníamos inicialmente, antes de empezar a colocar las reglas. Si ustedes se dan cuenta, miren que tenemos espacios por acá. Miren, tengo un espacio por acá que es un espacio dado tanto por el navegador, el cuerpo del navegador, como por este elemento que es un título H1. Inmediatamente dije que era un título H1, pues me aplicó un espacio en blanco acá de margen. Y también un espacio en blanco acá, miren, de la izquierda hasta llegar a la, a la primera E hay un espacio en blanco. Miren ahora la, los listados. Los listados también tienen espacio en blanco arriba y espacio en blanco al costado izquierdo, ¿vale? Miren los títulos, los subtítulos, miren espacio acá, espacio acá, me espacio, miren. Aquí hay un espacio y es un espacio grandote, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es para arrancar el diseño. Normalmente se arranca o algunos, algunos diseñadores tienen como técnica el eliminar primero que todo todos los espacios, porque muchas veces eh, dentro de los elementos de diseño se requiere eh, en bastantes ocasiones estar eliminando espacios y eliminando espacios y eliminando espacios y eliminando espacios. Entonces uno llena todo el código fuente de márgenes y paddings. 0, margin y padding 0, margin y padding 0 en muchos de los elementos y eso es engorroso. En lugar de ponerse a colocar en muchísimos de los elementos, eh, en los atributos CSS, eh, margen y padding 0 para casi todos los elementos que va a utilizar dentro de, dentro de su página, pues usted eh, lo que puede hacer es utilizar el selector universal asterisco y aquí darle a todas las etiquetas el margen y el padding, ¿vale? y agregarle posteriormente a las que usted necesite que realmente tengan margen, cierto y padding, asignarles los espacios que realmente usted requiere y no dejarse gobernar por el navegador para que eh, tenga que estar retirando espacios y márgenes y espacios y márgenes, no, 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 no aguantas, listo. Entonces mejor elimine los todos completos y aplique solo a los elementos visuales que que, que van, van realmente a requerirlo. Esa es la primera regla que, que normalmente uno, uno ve eh, dentro de, de buena parte de los sitios web. Que eh, digamos que Que está, me parece, es un, una, un, un elemento bastante valioso. Nada más este indicar el: Oiga, voy a, voy a aplicar mis propios márgenes y mis propios padding. No necesito ayuda en eso. Muchas gracias. Ok. Eso es lo que le estás diciendo finalmente a, al navegador. Ok. Actualicemos. Y ya. Tengo todos mis elementos sin márgenes y sin paddocks. Todos pegaditos, todos bonitos. Bueno, no mentira, está todo feo. Sigamos. Ahora. Eh, lo que nos propone es. Eh... Ah, bueno, ya, y, y lean aquí este texto, ¿listo? Vayan, vayan leyendo los, los textos. Entonces, pues mira normalmente para mollar los elementos necesitamos personalizar los márgenes o simplemente mantenerlos al mínimo. Algunos elementos por defecto tienen márgenes que son diferentes de cero y en la mayoría de los casos demasiado amplios. A medida que avanzamos en la creación de nuestro diseño, encontraremos que la mayoría de los elementos utilizados deben tener un margen de cero píxeles. Para evitar el tener que repetir estilos constantemente, podemos utilizar el selector universal, sea el asterisco, ¿cierto? La primera regla en nuestro archivo CSS nos asegura que todos los elementos tendrán un margen interno y externo de 0, 0 píxeles. Y de ahora en más, solo necesitamos modificar los márgenes de los elementos que queremos que sean mayores que 0. ¿Ok? Este, este ejemplo, este ejercicio, viene de un libro. Antes de que se me olvide, avisarles que eso es importante y, y, y hay que dar los créditos a los autores. Esto eh, pertenece a un libro que se llama El Gran Libro de HTML5 y CS3 Java, eh, y JavaScript, la segunda edición de Juan Diego eh, Gauchan. ¿okay? Entonces, este es un señor español, creo que ya van como la, en la tercera cuarta edición. Eh, y parte del contenido también de la introducción, eh, sobre todo las, de la parte de, de etiquetas de. De, de las etiquetas estructurales viene de un libro que se llama html 5 y cs3 revoluciona el diseño de sus sitios web segunda edición de christoph Aury creo que es americano listo entonces eh, creo que son buenos libros y ¿no? y realmente pues el que les, les llegue a las manos hay que aprovechar Ese ese, ese elemento esos elementos son bastante bastante eh, bastante provechosos, muy muy buenos, ¿ok? Entonces, eh, una vez hecha esa aclaración, eh, vamos ahora sí a proceder a eh, aplicar cada uno de los estilos que nos va proponiendo. Entonces, lo primero que nos dice es que, oiga, cambiemos los estilos de las cabeceras, apliquémosle las fuentes, apliquémosle los tamaños, apliquémosle eh, el grosor de la línea que nosotros queremos para nuestra página web, ¿ok? Entonces, este nuevo, este ítem este de nueva jerarquía para cabeceras, simplemente lo que nos indica es que a las etiquetas... H1 y H2, te vamos a aplicar unos nuevos estilos. Entonces, mire, a todas las etiquetas H1 y a todas las etiquetas H2, aplíqueles dos puntos. A las fuentes, quiero que sean uh, gruesas, ¿cierto? De 700, 700 puntos, ¿sí? que sean de 20 píxeles de altura, estamos hablando de um, indicar o referenciar un tamaño absoluto de fuente de 20 píxeles y que le coloque una fuente verdana y en el caso que no esté la fuente verdana utilice la, la fuente sans serif lo mismo hace con la etiqueta h2 pero pues en h2 la única diferencia es que va a utilizar 14 píxeles de tamaño para los h2 de resto va a utilizar la misma fuente y va a, intentar, va a mostrar eh, en negrita es, va a necesitar el, 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 el texto eh, grueso um, o negrita, básicamente negrita. Entonces, probemos el nuevo cambio, actualicemos y efectivamente ya tenemos una nueva fuente, tenemos un nuevo tamaño y tenemos eh, los elementos que indicamos que son los H1 y H2 en negrita. Entonces, mira, aquí tengo un H1, aquí tengo un H1, aquí tengo un H2, H1 y H2. ¿Ok? Bueno, sigamos revisando. A ver qué nos dice sobre... Okay. En nuestra plantilla usaremos elementos H1 y H2 para declarar títulos y subtítulos en diferentes secciones de documento. Los estilos por defecto de estos elementos se encuentran siempre muy lejos de lo que queremos, por lo que debemos de otorgarle los estilos apropiados. La propiedad font asigna los elementos H1 y H2. Nos permite declarar todos los estilos eh, para el texto de una sola línea. Las propiedades que pueden ser declaradas usando font son font-style, font-variant, font-weight, font-size... Line Height y Font Family en este orden. Con estas reglas estaremos cambiando el grosor, tamaño y tipo de letra del texto dentro de los elementos H1H2 para los valores deseados. Si usted quiere saber más sobre font, vuelve y juega. Le recomiendo, busque por aquí, CSS y aquí tiene CSS Fonts. Y voilà. Tienes eh, todo lo que puedes requerir básico dentro de la manipulación de fuentes familias, eh, estilos miren, aquí en el, aquí en el menú izquierdo tamaños fuentes que no necesariamente vienen instaladas dentro de, dentro de los equipos de cómputo sino que se descargan directamente. Eh, de Google Fonts ¿cierto? de Google Apis eh, y fuentes shorthand ¿ok? Eh, digamos que este, este tema de shorthand no lo estoy dominando todavía bien, entonces yo tengo que admitir muchas veces la ignorancia en, en muchas de las cosas que, que podemos estar viendo, shorthand de pronto sea un elemento bastante interesante pero no lo conozco a fondo 12 píxeles, 3 píxeles Georgia y set. No lo conozco eh, muy a fondo, pero eh, yo creo que es un elemento que podemos estar consultando, averiguando si lo podemos o si lo requerimos utilizar para nuestra... Ah, no, ya, Function. Yeah, sure, hand, este, no, perdón. Es la forma, la forma corta de estar aplicando algún elemento a, a la fuente. Entonces, mira, Itálica... Eh, Small caps, small caps, small caps, ¿qué es small caps? ¿Dónde está small caps? Bueno, podría yo buscar qué significa small caps y gruesa. Ah, eh, probémoslo. Copiamos text, pegamos y small caps. ¿Qué será? Eh, capitalización baja. Ah, están en minúsculas. Small caps. Listo. Entonces, estoy forzándola a tener itálica en minúsculas eh, con negrita de 12 píxeles, 30 píxeles. Eh, este elemento no lo reconozco. 12 píxeles sobre 30 píxeles. Eh, la fuente, Georgia o Serif. ¿okay? Ese 12 píxeles, 30 píxeles. De pronto podemos encontrar por aquí el tamaño. A qué se refiere ese 12 píxeles sobre 30 píxeles. ¿Okay? Y ahí vamos aprendiendo algunas cositas en particular. Mira, de pronto no está hablando aquí de 12 píxeles sobre 30 píxeles. Esa, esa abreviación no la conozco. No sé si. Va de 12 a 30 o qué significa ese 12 dividido en 30. Si alguno de ustedes lo averigua, lo agradezco muchísimo. A tratar de ubicar qué significará esos 12 píxeles sobre 30 píxeles. Bueno, en fin, si usted necesita información de fuentes mucho más felices que, que son el profe que le está tratando de enseñar algunas cositas de CSS, pues busque fuentes, con, eh, fuentes de información como estas que realmente son bastante útiles y que le permite a usted aplicar eh, en línea. Por ejemplo eh, Muchos de los conocimientos O la, los elementos que le están presentando okay modifíquelos y córralos Entonces aquí font-size Tenemos 80 píxeles Córralo Y miren voilà. Tienes un H1 gigante Bueno, cierro paréntesis ¿ok? era Simplemente un paréntesis No era un anuncio parroquial No estoy haciendo tampoco publicidad No tengo acciones en W3Schools Debería haberlas comprado cuando se. Cuando habría. ¿Será que sí ven? No sé. Bueno, las propiedades eh, que se pueden declarar usando font son font style, font variant, font weight, font size, font eh, line height y font family. Ok. Eh, lo dicho, pues si tienes de pronto dudas sobre font, mira ese elemento que, eh, de documentación que está muy interesante. Ahora, declaremos ahora sí los nuevos elementos HTML5. Empecemos a modificar esos elementos. Ya hicimos algunas, algunas ecuaciones dentro del template, pero ahora sí empecemos a trabajar con ellos. Y lo primero que estamos indicando es que a las etiquetas cabecera, section, footer, aside, nav, article, figure, fit caption y hgroup las muestre como bloque, o sea, las como bloque. Lo que estábamos hablando antes son cajas. Interprételas por favor como cajas Porque si no las interpreta como cajas Las interpreta como elementos En línea, o sea prácticamente Van a comportarse como si estuviéramos tratando De insertar, ¿se acuerdan cuando Insertamos imágenes? Que las imágenes nos quedaban Flotando dentro del texto O, o me, incrustadas dentro del texto No respetaba que eso era, eso era Un bloque completo, entonces Si nosotros no le indicamos que eso Es un bloque y el navegador que el, navegador, el, el navegador cliente que nos está visitando no entiende o no está preparado a traba para trabajar con estos bloques, here section footer, aside, na, 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 todos estos bloques. Si el navegador no es, eh, todavía no está soportándolos completamente, eh, no está soportando HTML5, entonces no nos los va a presentar de manera correcta. La primero que tenemos que hacer es que asegurarnos que a pesar de que el navegador no soporte estos bloques, me los presente como un bloque, ¿vale? Ese sería, ese sería, ese sería, digamos que uno de los primeros pasos que debo realizar cuando ya voy a trabajar con estos bloques eh, semánticos de, de HTML. Entonces, decirle que son bloques, ¿vale? Los navegadores modernos, Chrome, Firefox, bueno, Safari, Opera, Internet Explorer, las últimas versiones, bueno, sí, efectivamente los interpretan como bloques. Pero en caso de que venga alguien con un navegador desactualizado, un navegador diferente, alguna cosita rara, uno nunca sabe, pues entonces, por favor, que ese navegador tenga conocimiento de cómo se debe presentar esos bloques o sea muéstrelos como bloque al decirle que los muestre como bloque esos elementos inmediatamente eh, prácticamente que ellos se expanden al 100% del contenido que nosotros con, eh, tengamos o el espacio que nosotros tengamos disponible dentro de nuestra página vale entonces miremos qué nos dice acá eh, otra regla básica que debemos declarar desde el comienzo de la definición por defecto de elementos estructurales HTML5. Algunos navegadores aún no reconocen estos elementos o tratan como elementos inline, en línea. O sea, ya hablamos de inline, como por ejemplo cuando aplicamos una imagen, ¿cierto? Eh, necesitamos declarar los nuevos elementos HTML5 como elementos block para asegurarnos que sean tratados como regulares que hace, como regularmente se hacen los elementos div. Sí, efectivamente, cuando usted coloca un div inmediatamente le está indicando a, al navegador que ese DIP es un bloque y que ese bloque está ocupando el 100% de, del contenido, del ancho que está disponible en ese momento dentro de la sección o dentro de la parte de la página donde creó el DIP. ¿okay? Eh, y de ese modo construir nuestro modelo de caja. ¿okay? A partir de ahora los elementos afectados por la regla anterior serán posicionados uno sobre otro, a menos que se especifique algo diferente más adelante. Entonces, probemos qué pasó. ¿Listo? Eh, salvemos y actualicemos. Y voilà, ¿vieron la diferencia? No había diferencia. No hay diferencia porque sencillamente mi navegador ya los reconocía como bloques y por eso es que los muestra, miren, uno debajo del otro. ¿Sí? y cada uno de ellos está ocupando el 100% del espacio disponible en este momento ¿vale? ¿cuál es el espacio disponible en este momento? pues toda la página web absolutamente el contenido del lado a lado por eso no vemos ningún bloque por aquí por aquí uno pegadito del otro miremos el contenido el inspeccionemos o miremos el contenido de nuestra página hasta este punto, démosle clic derecho y vamos a decirle inspeccionar elemento no importa si tienes Firefox o si, o si tienes Chrome cualquiera de los dos te va a trabajar igual vale voy a pasar mi, mi barra en, la voy a pasar al costado de, derecho la, la, de, el ancla un momento a pasarla por acá al costado derecho ah, ya listo entonces miren que aquí yo tengo todo mi, mi, mi contenido de la página Aquí Y a medida que yo voy pasando el, el, el cursor sobre cada uno de los bloques Se van iluminando al costado derecho Entonces si yo me voy con header Miren, en el bloque header El bloque header me ilumina Al costado derecho únicamente el título Este título principal del sitio web ¿Ok? Miren que está ocupando el 100% de, Del espacio Que tiene disponible Pues como puse mi Mi, 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 mi ¿qué? Mi elemento de depuración. Lo puse al costado izquierdo. Pues se redujo el espacio significativamente. Pero si yo. Por ejemplo. Lo fijara en la parte inferior nuevamente. Y me paro nuevamente en header. Miren que header está ocupando el 100% de la página web. Y si me voy. Eh, revisando. Elemento por elemento. Mira. En la barra de navegación. La barra de navegación. También me está ocupando el 100%. Y si me pongo a mirar cada uno de los ítems de lista de la barra de navegación, miren, cada uno de ellos lo oprimo, hago clic y vean que ocupa el 100% de la página web también. Entonces todos los elementos en este momento dentro de mi página están ocupando el 100% del ancho de la página. Que, que tenemos actualmente. Por eso se ven uno encima del otro. Ese es el porqué. Y es el por qué nos dice realmente que se ven uno por encima del otro. Sí, se ven uno encima del otro, pero la razón es porque todos los elementos están ocupando el 100% de, del espacio. ¿Listo? Ahora, sigamos. Vamos a centrar el cuerpo y se va a centrar eh, utilizando mmm, Digamos que eso es una, eh, también es una técnica que he visto bastante para a, a los diseñadores. Ustedes saben que yo no soy diseñador, yo soy desarrollador back-end. No, no, los, los diseñadores hoy tienen unas... A veces un, unas, que unas, man, unas manías tremendas. En, encuentran una manera de, de solucionar problemas increíbles. Eh, pero eso es simplemente práctica. Ustedes van a llegar a lo mismo. Simplemente es leer y leer y leer y practique, practique, practique. Eso... Todos, todos tienen la posibilidad de, de llegar a, a, a manejarlo, así como diseñadores que llevan un buen tiempito en esto. Entonces, lo que vamos a hacer es al cuerpo indicarle que el contenido del cuerpo se centre. ¿okay? Eso es todo lo que vamos a decirle a esta etiqueta body. Entonces voy a seleccionar body y vamos a indicar que el contenido de body debe centrarse. Tabulado, guardamos y vamos a ver el resultado control R y efectivamente está todo centrado. Muy bonito. Sí, está centrado. Pero la cosa es que sí está centrado, pero no me sirve centrado, ¿cierto? Yo como que, como que eso se ve como raro, como feo. Pero ya vamos a ver el por qué. La idea es que nosotros no vamos a centrar el contenido de toda la página, simplemente vamos a centrar el contenido de una etiqueta deep que tenemos adentro. Miremos el código fuente. Tenemos la etiqueta body cierto? Y la primera etiqueta que nosotros encontramos después de body es esta etiqueta div que se llama o tiene el ID agrupar. ¿Cuál es la función de esa etiqueta div? Miremos dónde finaliza, primero que todo. Miren, finaliza aquí, ya pegado a la etiqueta de cierre body. Por tanto, todo el contenido de mi página web finalmente está dentro de esa etiqueta div, ¿vale? Que a su vez pues está dentro de la etiqueta body, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de eso? Lo que pasa es que mmm, el centrar de manera uniforme un, el contenido de una página requiere de, eh, digamos que de, 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 de tener cierta manía y una de esas es crear una etiqueta que es lo que vamos a realmente a centrar, ¿ok? Esta etiqueta es lo que realmente nosotros vamos a centrar. ¿Cómo la centramos? Pues la centramos mediante el estilo que lo colocamos a la etiqueta body. Aquí, donde indicamos que todo el contenido, que el contenido texto o el contenido bloque los alinee por favor al centro. ¿Ok? Con esto afectamos a esta etiqueta agrupar. ¿Listo? La etiqueta agrupar va a estar alineada al centro lamentablemente pues al alinear al centro mi etiqueta agrupar pues heredó todo el, los, el contenido de todas las etiquetas que estaban dentro de la etiqueta agrupar como es header como es snap todos estos elementos heredaron la alineación que se le aplicó a este agrupar o sea, lo que yo le apliqué esta alineación body, la heredó D, este div agrupar la heredó el header, la heredó el body, y por eso es que todo el mundo quedó organizadito al centro, que era algo que no queríamos nosotros, solo queríamos agrupar que queríamos alinear esta etiqueta eh, con id agrupar, ok eh, imaginémonos que los estilos de cascada, de, o estilos de hojas eh, estilos de, de, de eh, eh, estilos de, de hojas en cascada o, o hojas de estilo en cascada, perdón, eh, imaginémoslos como si tuviéramos una corriente de, de, de agua cayendo, literalmente como una hoja, una hoja, bueno, agua cayendo o pues a, o agua corriendo y cogemos un pincel con pintura y lo colocamos dentro del chorrito, entonces a partir de la punta del pincel que, que introdujimos en, la, en, la, en el agua, pues de ahí en adelante se va a pintar. Todo el agua que, 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 que cae de ahí o pasa, pasa de ahí en adelante, ¿cierto? Es lo mismo. Nosotros colocamos nuestro pincel de pintura aquí, aquí, en body. No lo aplicamos aquí en, en la agrupa sino lo pusimos aquí en body. Y todo lo que pasó por acá se fue pintando, fue tomando el estilo eh, alineación al centro, ¿ok? Y así funcionan prácticamente que la buena parte de las propiedades que nosotros vamos aplicando se van heredando. Los elementos que van más, más, hacia, más hacia adentro o más abajo van heredando eh, estilos de los padres o de los abuelos o de los bisabuelos o del elemento del, del main, ¿cierto? Por tanto, si queremos que esto ya deje de estar alineado al centro, tenemos que aplicar un estilo a este ID, agrupar. ¿okay? El estilo que nosotros creamos ahorita fue para el body. Y la idea era que era para, para simplemente centrar el, 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 que, eh, el contenido de la página. Bueno, entonces... Después de eso, ah, bueno, venga, leemos lo que dice. Por defecto, la etiqueta body, como cualquier otro elemento de tipo bloque, tiene un valor de ancho establecido del 100%. Esto significa que el cuerpo ocupará el ancho completo de la ventana del navegador. Por lo tanto, para centrar la página en la pantalla, necesitamos centrar el contenido dentro del cuerpo. Con la regla agregada, todo lo que se encuentra dentro de body será centrado en la ventana, centrando de ese modo toda la página web. ¿Vale? que se encuentra dentro de body. Eh, bueno, este pedazo está mal. Este pedacito es para eliminar de esta Bueno, no le paren. Por... Listo. Centrando la caja principal, ¿ok? Una vez nosotros centramos el cuerpo, ya tenemos que retornar la el, 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 el alineación normal de, del texto, ¿vale? Entonces vamos a aplicarle ahora sí a esa etiqueta, agrupar a la etiqueta ID agrupar, vamos a aplicarle estos estilos. ¿Y cuáles son? Mire, vamos a indicar que esa etiqueta, que ese bloque sea de máximo 960 píxeles, ¿listo? Que tenga un, un tamaño de 960 píxeles de ancho, ¿listo? Y que tenga unos márgenes, 15 píxeles y auto. Ya lo vimos hace un momento. Si tiene dos parámetros, la propiedad que estoy eh, tratando de aplicar, de margen, quiere decir que los primeros dos son... 15 píxeles arriba y 15 píxeles abajo, ¿cierto? Y el siguiente auto quiere decir automático por este lado a la izquierda y automático a este lado a la derecha. O, o si queremos ser más estrictos, automático a la derecha y automático a la izquierda. Quiere decir que si usted tiene automático y automático, finalmente usted está centrando el, el contenido o el elemento que tiene dentro de... Eh, Dentro, o, o, o no, dentro no, el, el, el bloque como tal está indicando que tiene un margen de 15 por un lado y, y un margen automático por un lado y margen automático por el otro. ¿vale? Entonces se asegura de que ten tener completamente centrado el elemento, de tal forma que sin importar el tamaño de la página que nos esté visitando, siempre se va a ver. En el centro, todo el contenido de nuestra página. Y finalmente, este es muy importante, restablece la alineación del texto que habíamos establecido en el body, ¿cierto? Text Align Center. Entonces, el contenido de body está alineado en el centro, pero ya el contenido de esta, este ID que se llama agrupar, el contenido de este, de este bloque ya va alineado a la izquierda, ¿ok? Entonces, miremos el, el, el código fuente acá nuevamente y nos damos cuenta que, aunque body ya tiene eh, contenido alineado centrado, todo lo que haya, y, y eso afecta a todo lo que vaya aquí, aquí hacia adentro, como a agrupar, le indicamos que la alineación es a la izquierda, pues todo lo que vaya de agrupar hacia adentro va a ir alineado hacia la izquierda y con eso corregimos esa alineación que nos estableció. En primera instancia, body. Por tanto, body, ¿qué alcanzó a agrupar? Pues únicamente a, ¿qué? a, 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 a alinear al centro. Pues únicamente alcanzó a alinear al centro a este tip. El div, agrupar. Porque aquí, de aquí en adelante, dijimos que el contenido de div va a ir eh, alineado, pero a la izquierda. Copiamos esa regla y peguémosla por acá. ¿Okay? Entonces, indicamos que el ID agrupar. Tiene un tamaño de 960 píxeles, tiene un margen superior e inferior de 15 píxeles y tiene un margen derecho e izquierdo automático. O sea, nos centró horizontalmente nuestra página y que finalmente la alineación del texto es a la izquierda. Guardemos, salvemos y actualicemos y efectivamente vuelve y retomamos la alineación a la izquierda. Pero miren que ya pasó algo. Ya nosotros no tenemos el texto pegado aquí al costado izquierdo. ¿Por qué? pues porque nosotros ya tenemos un ID un qué un div por acá estaba vuelve y juega div que se llama agrupar, al cual indicamos que no es del ancho del 100% de la página, que el ancho de este div agrupar es de 960 píxeles. Por tanto, tenemos que respetar que esa caja solo mide 960 y centrarla. ¿Listo? ¿Cómo podemos saberlo si, si, si es, es eso o no es eso? Pues vuelve y juega, démosle clic derecho, inspeccionar elemento, ¿vale? Y vamos a seleccionar por acá el, una, eh, el DIP, ID agrupar, miren. Aquí seleccioné el DIP con ID agrupar y miren que, miren cómo aparece. Miren el tamaño, el azulito que me está mostrando. Eh, entonces, miren que el, que, 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 que el azulito solo me está dando 960 píxeles de ancho, por tanto tiene que centrarse o centrarse. Y no hay otra sino colocar espacios a la derecha y espacios a la izquierda. ¿okay? Entonces no, no tiene mayor, mayor, eh, o sea, no, no tiene otra opción, sino simplemente mostrar su contenido totalmente centradito. Ahora, otra for forma de poder nosotros ver que efectivamente. Eh, este, este bloque agrupar si está ocupando lo que es pues es mediante eh, cambiar el, el fondo background color cierto y colocarle un color puede ser un, un ccc guardemos y actualicemos y miren que efectivamente el color ya está mostrando dónde está ubicado ese div con nombre eh, agrupar o, o ID agrupar, ¿cierto? que es esto? Y todo lo demás, toda la página web está conten, todos los elementos de esa página web están contenidos por acá. ¿Vale? Margen por acá, margen por acá, que son automáticos y eso es lo que hace centrar nuestro elemento finalmente. Me decía que, Rubi, profe, por favor, ampliar plazo de entrega de los talleres para el jueves. Los que tenemos poca experiencia de este tipo de lenguaje deberíamos practicar revisando las guías. Si texto y esto requiere más tiempo, por favor envía el taller 3 al WhatsApp. El taller 3, taller 3, está dentro de la, dentro de la misma guía. No te preocupes, Ruy. El taller 3 es. es eh, ahí dice dice taller 3 aquí aquí arribita que se llama incluso taller 2 es que eh, hay un taller adicional que ustedes hicieron de más es que este esta guía es para eh, para un curso que ya habían visto html por aparte entonces eh, no, no que mm, Básicamente los CSS mmm, eran parte del nuevo curso, mientras que ustedes tienen talleres de HTML y talleres de, de CSS. Sí, no hay rollo. Con los plazos no tengo rollo. No hay problema. ¿Listo? Eh, pero no digan a nadie. ¿Listo? Si me preguntan lo negaré todo. No mentiras, no. Yo siempre doy plazos y cuando termina el curso normalmente doy entre una y dos semanas para terminar todos los talleres y para que se certifiquen la mayoría que puedan. Listo. Pero no le digan a nadie. Ah, eso va a quedar grabado. Bueno, en fin. Eh, sigamos. Sí, no, no se preocupen. Lo importante es que lo trabajen. Es que hay personas que sí, definitivamente eh, no, 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 lo tocan. No hay manera de que lo toquen Y pues así mismo. Pero quienes van trabajando, quienes van eh, organizando sus cositas, poquito a poco, uno valora bastante ese, ese qué, ese, ese tema. Entonces, yo no soy tan rajón. Bueno, sigamos. Entonces, el tema. Eh, ah, bueno. Creación de la caja principal y la id agrupar width 960 margen 15 píxeles texto alineado a la izquierda, ¿vale? ¿Qué nos dice acá? La regla anterior está referenciada por primera vez un elemento a través del valor de su atributo ID. El carácter numeral le está indicando al navegador que el elemento afectado por este conjunto de estilos tiene el atributo ID con el valor agrupar. Sí, OK. Y eso lo vimos en referenciación, ¿cierto? Esta regla provee tres estilos para cada para la caja principal. El primer estilo establece un valor fijo de 960 píxeles, sí, eso ya lo vimos, lo, lo, lo explicamos aquí hace un momento. Eh, esta caja tendrá siempre un ancho de 960 píxeles. El segundo estilo indica que el contenido del cuerpo sería centrado horizontalmente con el estilo text-align: center, ¿sí? pero so, esto solo afecta el contenido inline como textos o imágenes. Para elementos block como un div necesitamos establecer un valor específico para sus márgenes que todos adaptan automáticamente al tamaño de su elemento padre. La propiedad margin usada para este propósito puede tener cuatro valores, superior, derecho, inferior e izquierdo, que lo explicamos hace un momentico, ¿cierto? De este, en este orden, esto significa que el primer valor declarado en el estilo representa el margen en la parte superior del elemento, el segundo el margen a la derecha y así sucesivamente, sin embargo si solo escribimos los dos primeros parámetros el resto tomará los mismos valores. En este caso el estilo margin 15 pixeles auto asigna 15 valores al margen superior e inferior del elemento eh, div que está afectando y declara como automático el tamaño de los márgenes izquierdo y derecho. Uh -huh. De esta manera habremos generado un espacio de 15 píxeles, espacio superior e inferior, y los espacios a los laterales, margen izquierdo y derecho, serán calculados automáticamente de acuerdo al tamaño del cuerpo del documento y el elemento div. ¿Okay? Efectivamente, centrando el contenido del. Eh, contenido en pantalla bueno hasta ahora creo que eso es lo mismo que hemos hablado tercer estilo lo que hace es definir es prevenir un problema que ocurre en algunos navegadores la propiedad texalín es hereditaria ok esto significa que todos los elementos dentro del cuerpo y su contenido serán heredados todos los elementos serán centrados, perdón, no solo la caja principal. El estilo asignado a body para centrar el contenido será asignado a cada uno de los, sus hijos. Por tanto, para que el texto retorne a estar alineado a la izquierda, se aplicó el estilo text-align-left. Listo. No dice nada más raro, diferente a lo que habíamos visto hace un momento. Entonces, por si acaso, no se acuerdan, leen la guía y les dice tal cual lo que acabamos de explicar hace un momentico. ¿Ok? Listo. Entremos a hablar de la etiqueta header, entonces al elemento header eh, que es el, la, la, el título principal de, de la página eh, que está en la parte, básicamente está en la, la parte superior, eso es un elemento que está eh, de tamaño 100% pero ya no es 100% de toda la página, ¿okay? 100% con relación al espacio que quedó dentro de la caja que lo contiene, ¿cuál es la caja que lo contiene?, pues la caja que lo contiene es este div que se llama agrupar. Por tanto, esa cabecera está ocupando el 100%, pero del, del espacio que le dejó agrupar. ¿Y cuánto, cuánto mide agrupar? Agrupar mide 960 píxeles. ¿Cierto? Entonces, pues el 100% de, 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 ese, de ese espacio está ocupado en la primera línea con la cabecera. Vamos a aplicarle estilos a esa cabecera y vamos a mostrar un colorcito chévere. Y vamos a indicarle que va, vamos a utilizar un padding o una separación de, entre el contenido y el borde de la caja de 20 píxeles. Por favor, seleccionamos cabecera, copiamos y vamos a agregar ese estilo. Seleccionamos las propiedades y hacemos el tabular. Listo. Entonces, la regla que aplicar para el ID cabecera es... Un background amarillito, un borde de un píxel de silo sólido y de color 9999. Y un padding finalmente, acuérdese que es el espacio entre el contenido del elemento y el borde del elemento de 20 píxeles. De tal forma que actualizamos, ah, quitémosle ese color gris de agrupar background color gris para que ya no se vea ese, ese, ese color gris del fondo que es feito actualizamos y miren finalmente lo que tenemos esta es la cabecera ya organizada con esa regla con, ese, con el estilo que estamos indicando color amarillo borde de un píxel sólido 999 y un padding de 20 píxeles ok el padding vuelvo y repito es el espacio que hay entre el borde del bloque y el contenido del bloque entonces tengo 20 píxeles por acá 20píxeles por acá 20 píxeles por, por acá y 20 píxeles supuestamente por acá ¿okay? Cuéntame, profe. Ruby, cuéntame. Ya que está hablando de píxeles y de alturas, eh, yo no me no recuerdo ni pude encontrar cómo es que uno en la imagen de la foto de la hoja de vida le pone la altura para que se vea, se visualice en la, en la página y en la hoja. Para modificar el tamaño de la. Yo no recuerdo, usted explicó eso en la clase, pero no lo encontré. Sí, sí, sí lo expliqué, pero lo expliqué de la manera que no lo fueran a, a recordar, ¿vale? Porque lo vamos a por eso sí, sería... Porque no, 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 no quería que se me fueran a contaminar con con qué con atributos colocados dentro de, las, dentro de los tabs dentro de las etiquetas listo vamos a manipular los tamaños de las imágenes pero desde CSS mm. no desde las etiquetas HTML por eso yo procuré de que no procuré ah, de que no bueno. se, no, no, no contaminarlos con ese tema y, eh, y fue fue totalmente adrede. Eh, el, el el que no tuvieran esa información aunque sí sí se dijo por ahí ahí por ahí como medio entre dientes sí se dijo pero sí yo me acuerdo que usted hizo y, y aumentó el tamaño sí, y lo pero 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 no, no, no encontré no, no. después pues bueno, cómo hacer porque lo vamos a hacer desde CSS desde CSS okay y lo vamos a hacer hoy no te preocupes ya lo vamos a mirar ahorita en un ah momento. perfecto listo ah bueno Gracias. bueno entonces eh, ya tenemos un estilo ahí aplicadito. Eso es como un estilo viejito, ¿no? Ahí como, como hace unos cuantos años atrás. Porque si tuviéramos un estilo de hoy en día, tendríamos un borde de 0 píxeles muy probablemente. Un estilo más minima, minimalista. Así, ¿cierto? De pronto otros colores como un poco más... Bueno, en fin. Los, los diseñadores son los duros en este tema. Eh, y ahí es, me les quito el sombrero. No sé cómo, cómo pueden eh, imaginar eh, y plasmar cosas tan bonitas, pero bueno, dejémosle por ahora el borde de un píxel. ¿vale? Ustedes después analizan y, y van organizando su, su plantilla de acuerdo a cómo lo, les parezca más bonita. ¿vale? Bueno, sigamos. Entonces, ya habiéndole colocado un estilo a nuestra cabecera, vamos a continuar. Ah, bueno, miremos qué nos dice sobre cabecera. Siguiendo la etiqueta de apertura del DIP principal, se encuentra el primer elemento estructural, que es el header, ¿okay? Este elemento contiene el título principal de nuestra página web y está ubicado en la parte superior de la pantalla. En nuestra plantilla, header fue identificado con el atributo ID y el valor cabecera. Sí, o sea, ese header se llama, eh, perdón, tiene el ID cabecera. Como ya mencionamos, cada elemento bloque, así como el cuerpo por defecto, tiene un valor de ancho de 100%, ¿ok? Entonces, miren, aquí está, efectivamente se está expandiendo el 100% del, del tamaño que hay disponible, pero no está el disponible 100% de toda la pantalla, sino el 100% del div que tenemos aquí, que está centrado, que ya escondimos nuevamente, pero que está ahí presente, ¿ok? Ese contenedor está limitando el tamaño de todos los elementos que hayan ahí adentro. Bueno. Esto significa que el elemento ocupa todo el espacio horizontal disponible. En el caso del cuerpo, este espacio es el ancho total de la pantalla disponible, la ventana del navegador. Pero en el resto de los elementos, el espacio máximo disponible está determinado por el ancho del elemento padre. O sea, vuelve y juega dentro del div que se llama agrupar. ¿Listo? En la regla mostrada le otorgamos a Header un fondo amarillo, un borde sólido de un píxel y un margen interno de 20 píxeles usando la propiedad padding. ¿Ok? Web y juega, vamos a mirar por acá. Font, entonces usted puede mirar márgenes. Si no se acuerda de márgenes, aquí le dicen cómo funcionan los márgenes. Ok, bordes, aquí le dicen cómo funcionan los bordes. Y bueno, hay unos elementos muy bonitos. Mira, dotted dash, solid, doble, grove hmm. Miren, este tiene un bordecito más fuerte arriba y más suavecito abajo, y este todo lo contrario. Bueno mixto vea hidden border un borde un borde eh, un borde que no es borde un borde que, que está está oculto pero está por ahí y uno que no no border pero mire Finalmente a nosotros nos da la misma no border y y hidden border ¿okay? miren borde mixto interesante no lo había visto la primera vez que lo veo entonces mire eh, eh, tamaño del borde color del borde eh, tam, eh, lados del borde eh, shorthand eh, quiere decir un, eh, un tag de borde al cual le podemos agregar varios varios, ¿qué? varios atributos al mismo tiempo, ya aprendí que shorthand es eso ¿vale? Ah, este está muy chévere bordes redondeados Ok. lo que yo les comentaba arrancando la clase, inicialmente nos tocaba coger eh, literalmente imágenes y hacer dentro de las tablas espacios para colocar solo la imagen, este pedacito, este borde de acá. Y ay, Dios mío, que eso tenía que coincidir exactamente, porque imagínense este borde redondeado por acá y la línea empieza más por arriba. Entonces eso se quedaba... Uy, eso era... Ya. Yeah. Eso es como una historia de terror, horrible. Listo. No, ahorita les toca a ustedes muy fácil en, en el tema de que de que ya hay muchas cosas bastante estandarizaditas que le permiten diseñar de una manera más bonita, más elegante. Bueno, sigamos. A ah, barra de navegación. Ah, este es un elemento muy bonito. La barra de navegación, vamos a indicar, y la barra de navegación está dentro de, de una etiqueta DIP, eh, perdón, una etiqueta nav. por aquí está. Mire, aquí está la etiqueta NAP. Le colocaron un ID que se llama menú. Y dentro de esa etiqueta NAP que tenemos, una lista no organizada donde dice principal, fotos, videos y contacto. Cada uno de los list items. Y se presentan de esta manera. Ya me perdí por acá. Mire que se presentan todos línea a la vez. Cada elemento, acuérdense que es de estilo bloque y como es estilo bloque, está ocupando el 100%, ¿cierto? O sea, este principal viene realmente hasta acá. Por eso no deja que fotos aparezca de pronto al ladito videos o contacto, aunque acá ca item obligatoriamente pues de debería ir eh, abajo, pues bueno, efectivamente, pues está ocupando el 100%, ¿cierto? Videos y contacto. Pero pues quiero hacer una barra de navegación a partir de esta lista no organizada. ¿Cómo la realizamos? Pues tenemos que eh, indicar que cada list item ya no se va a mostrar como bloque. Se va a mostrar, aunque continúa siendo un bloque, pero se va a mostrar en línea. O sea, uno al ladito del otro. Esta es una de las propiedades principales para crear un menú de navegación horizontal. Inline block o inline. ¿Listo? Preferiblemente en block para que continúen indicando que es un bloque, pero que lo está mostrando en línea. ¿Listo? Estilo list style, eh, tipo none. ¿Qué quiere decir? Que elimine esta viñeta de acá de la lista. ¿Ok? De cada elemento de la lista, elimine las viñetas. Si usted quiere averiguar qué otros estilos puede aplicarle a las listas, vuelve y juega. Pase a CSS, busquemos por acá listas. Muy bien. Y... Les habla de los diferentes estilos de viñetas que podemos tener, incluyendo las viñetas en las cuales podemos aplicarle una imagen, una imagen personalizada, ¿ok? Mm, o iconos, también podríamos, en teoría, aplicarle iconos. Bueno, eh, colores, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí te. Ahí, hay que ir tomando las cositas una a una, a medida que las vamos, las vamos, revisando con calma, pero pero constantes. Listo. Padding, ya aprendimos el día de hoy que es padding, margin. Entonces mire, padding 5 píxeles, un tamaño o un ¿qué? un eh, espacio interno de la caja de 5 píxeles y una fuente a la cual estamos aplicándole eh, negrita. 14 píxeles, el tamaño de la fuente Y de fuente verdana Y sans serif ¿okay? Eso es lo que está haciendo básicamente con, esta, con este elemento De menú, pero digamos que El principal el, el, digamos que el, la, el principal cambio Que vemos dentro de este menú Es este display Inline block, eso es lo que hizo O eso es lo que hace que cada uno de los elementos Ya no se vea como lista organizada Uno debajo del otro, sino que se vean Uno al ladito el otro y el list style pues es un elemento importante también porque no nos muestra esa bolita fea de bueno pues no, no es tan fea depende de cómo lo es pero pues no la necesitamos en un menú horizontal esa, esa bolita no la estamos entonces quitamos esa bolita con list style de tipo de, de tipo de lista ningún elemento de viñeta para esa lista ok copiamos y vamos a pegar por aquí debajito de pronto. Debajito de cabecera. Entonces, ya tenemos menú y menú LA. Entonces, los elementos que se aplican al tag menú son el color de fondo y el padding. De, son 5 arriba, 5 abajo, 15 a la derecha y 15 a la izquierda, ¿cierto? Y el list ítem que está dentro de menú, ok, esto solo se aplica a los, iten, a los elementos o las etiquetas li que estén dentro del de bloque menú. En ningún otro bloque se va a, a, a aplicar estos estilos. ¿okay? Entonces estamos indicando que todas las etiquetas LI que estén dentro de la etiqueta menú, con ID menú, pues van a ser las únicas que tienen estos estilos. ¿Qué es, ¿Cuáles son? Mostrarlos en línea, o sea, uno al lado del otro. El tipo de lista, ninguno. Eh, un padding adicional de 5 píxeles y una fuente eh, gruesita de 14 píxeles, verdana, etcétera, etcétera. Actualicemos. Y ahí tenemos nuestro menú de navegación: principal, fotos, videos, etcétera. ¿Ok? Entonces, así nos quedaría finalmente ese menú. ¿ya? Entonces miren que se retiró ese, esa viñetica y en lugar de ver un elemento debajo del otro, lo estamos mostrando uno enseguida del otro. Listo, sigamos mirando. Ya casi acabamos esa, esa, template, eh, esa plantilla. No está difícil. Entonces, eh, bueno, básicamente... Eh, Hablemos acá. Bueno, la primera regla referenciada al elemento NAP por su atributo ID cambia su color de fondo. Bueno, le colocó un fondo gris, a eso sí ya lo vimos. Y agrega márgenes internos de 5 y 15 píxeles, sí, con la propia padding. También lo vimos. Dentro de la barra de navegación hay una lista creada con las etiquetas UL y LI. Por defecto, los ítems de una lista son posicionados unos sobre otros, ¿cierto? Porque ocupan el 100%, los muestra como bloques. Para cambiar este comportamiento y colocar cada opción del menú una al lado de la otra, referenciamos los elementos de tipo LI dentro de este elemento NAP en particular usando el selector menu LI, que hablamos hace un momento. Aplíquelo solo a los ítems de lista que estén dentro de la, la, la etiqueta cuyo ID sea Menú. Luego. Y luego asignamos a todos los elementos del estilo el estilo Display inline block para convertirlos en lo que se llaman cajas en línea. ¿Listo? O sea, lo que decíamos hace un momento, o sea, ya no se ubican uno debajo de otro, sino se ubican uno enseguida del otro. Ya no ocupan el 100%. ¿Listo? A diferencia de los elementos bloques los elementos afectados como en el parámetro inline block, estandarizado en CSS3, no generan ningún salto de línea. Pero nos permiten tratarlos como elementos, o sea, continúan siendo bloques, ¿listo? Como elementos de tipo bloque. Y así declarar un valor de ancho determinado. Este parámetro también ajusta el tamaño del elemento de acuerdo con su contenido cuando el valor del ancho no fue especificado. En esta última regla también eliminamos el pequeño gráfico generado por defecto por los navegadores delante de cada opción. O sea, quitamos la viñeta con el List Style, ¿listo? Vuelve y juega. Pueden consultarlos aquí en W3C fácilmente. Lo pasan a español y lo revisan en CSS list. ¿okay? Y todos los, las posibles eh, atributos, eh, propiedades que le puedan aplicar a los ítems list, de lista, los pueden localizar aquí fácilmente. ¿okay? Y algunas recomendaciones bastante, bastante útiles. Listo, por fin llegamos al contenido de la página. Resulta que nosotros tenemos una página similar a esto. La plantilla que estamos creando es, es esta, básicamente, donde ya creamos nuestra cabecera, donde ya creamos nuestra barra de navegación y ahora vamos a entrar a crear dos bloques, uno flotando a la, uno flotando a la derecha del otro. Esto, acuérdense que esto lo hacíamos en, 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 en tablas mediante dos celdas, ¿cierto? Celda 1 y celda 2 Si yo tuviera mi página web organizada como una tabla Completamente, entonces hubiera tenido Una celda eh, Con un colspan Dos acá, una celda con colspan dos acá Y aquí sí, dos celdas Con dos tamaños diferentes Y aquí vuelve a ser juega dos celdas con colspan En este caso no, como en este caso estamos hablando De bloques que están contenidos o que son independientes O que son hermanos Entonces tenemos que jugar con, con esos bloques y acoplarlos al, al espacio que nosotros tenemos. ¿Cuál es el espacio que tenemos? Pues el espacio que nos está dando el, el, el bloque donde está contenido eh, tanto el bloque izquierda como el bloque derecho, o sea, 960 píxeles que me da ese bloque eh, div que se llamaba agrupar, ¿cierto? Ahora, ¿qué quiere decir? Que ni el bloque... Este de contenido ni este de, de, de elementos relacionados pueden estar ocupando el 100%, o si no, no me cabrían dentro, no, no me cabrían uno al lado del otro. Entonces, vamos a cambiarle el tamaño a este bloque y vamos a cambiarle el tamaño a este también. Pero, adicionalmente a eso, tenemos que romper el, la, el flujo normal de nuestra página. ¿Cuál es el flujo normal? Que tengo un bloque y debajo del bloque tengo otro bloque y debajo del bloque tengo otro bloque y así sucesivamente. Debo romper ese flujo para poder posicionar un elemento justo al lado del otro. ¿Cómo lo rompemos? Con una propiedad que se llama float. Ok. Entonces, por aquí estábamos. Eh, Sección aside. Entonces, section, que es donde está en este momento nuestro contenido principal de la página, va a flotar hacia la izquierda. ¿Listo? Y va a tener un tamaño de 660 píxeles. Además de eso, va a tener un margen en los cuatro costados de 20 píxeles. ¿Listo? Ya vamos a ver qué, qué resulta de esto. Y la otra, eh, el otro tag, columna, que era el aside. Si ustedes se acuerdan por acá, miremos el código fuente. Entonces, eh, estábamos hablando de este section, ¿sí? Que es donde están todos los artículos contenidos, ¿cierto? Y aquí finaliza section. Y aside, que es donde tenemos supuestamente elementos que están relacionados con el contenido de toda nuestra página. ¿Listo? Y es también una, un, un bloquecito que va a estar flotando. Entonces, a ese aside que se llama columna, lo vamos a hacer flotar también a la izquierda, pero va a tener un tamaño de 220 píxeles La idea es que la suma de estos dos más los márgenes no vayan a superar eh, los 960 píxeles que fue que, que teníamos de, 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 qué? de agrupar 960 píxeles, o sea, la suma de los anchos de sección y columna más los márgenes y los paddings de los respectivos costados derecho o e izquierdo, no vayan a superar y el, y el grosor en caso de que vayamos a colocarle un borde grueso. Eh, no vayan a superar los 960 píxeles. Listo, tienes que tener en cuenta que, que este width eh, de, o el ancho de la columna mmm, tiene que sumarse a los márgenes y a los padding para encontrar realmente cuál es el tamaño del bloque que tú estás trabajando en ese, en ese, en ese momento o en ese punto. Eh, y eso solo, se, digamos que, que, que ahí es, tienes que hacer. Matemáticamente restarle al, al, al espacio que tienes disponible, los 960, ¿cierto? Entonces, mira, si yo tengo aquí márgenes a la derecha y a la izquierda de 20, ¿cierto? Y tengo un ancho de 660, en total todo este bloque tiene 700 píxeles de ancho. ¿Mm? Y aquí yo tengo un ancho de 220 más márgenes de 20. Ah no, 0 píxeles a la derecha e izquierda Pero más paddings de 20 píxeles Tenga 40 acá 20, 20, 40 eh, 40 y, sesen, y 20, 60 Y aquí tengo 2 220 Aquí tenía, ¿cuánto fue? 700, 220 960 píxeles en total ¿Listo? La suma de los márgenes y el ancho aquí me dan 700. Y la suma del padding y el ancho me dan los 260 píxeles para un total de 960 píxeles. Por tanto, ahí no me estoy pasando de los 960 píxeles que teníamos como disponibles dentro de ese bloque que se llamaba agrupar. Ok, de este, de este bloque que tenemos acá de 960 píxeles. Ojo, tengan mucho cuidado con eso. Si usted se pasa, inmediatamente va a, a, a flotar eh, debajo de, del bloque. Ahorita lo vamos a probar. Entonces, por favor, copiemos sección y columna. ¿Sí es claro? Porque es que a veces hacen cuentas de que es solo el width... Es el ancho de, de, del bloque que usted está colocando. No, no, señor, el width no es el ancho. El width incluye eh, 660, que son el ancho, más lo que usted tenga de borde del bloque, en este caso es cero, y margen también, eh, también tiene que tomarse en cuenta. ¿Vale? Margin, padding y, y el ancho del, del borde. ¿okay? Eso constituyen realmente el tamaño de su bloque entonces por aquí vamos a colocar el section y la columna vamos a identar y entonces lo mismo nos indica que flota a la derecha a la izquierda tamaño 660 más margen 20 y aquí flota a la izquierda, tamaño 220, margen 20 arriba, 20 abajo, 0 a la derecha, 0 a la izquierda, y padding 20 a todo lado. Y el fondo grisecito. Guardemos, actualicemos y vamos viendo los cambios que nos está generando. Oh, voilà, ya tenemos ahora sí un elemento que es eh, la sección, ¿cierto? El section. Etiqueta sección por acá y miren que la site lo tengo por acá. Miren una cosa, miren el pie de página donde se, donde se paró. ¿Qué pasó? ¿Por qué se puso ahí? Como les decía anteriormente, lo que hicimos fue romper el flujo normal de la aplicación, el flujo normal de cómo se estaba, perdón, de la aplicación, de cómo se estaba desplegando, mostrando nuestra página. Entonces, hasta aquí íbamos mostrando bloques renglón tan renglón o, es, o uno debajo del otro. Aquí en este punto empezamos a mostrar bloques ya flotando. ¿okay? Por tanto, este bloque no está flotando. Este bloque continúa con el estilo que traían eh, anteriormente los otros bloques. ¿Y cómo era el, el estilo que traían anteriormente los otros bloques? Pues se mostraba un bloque debajo de otro. Activemos nuevamente. Nuestra, nuestra consola, ¿cierto? Y parémonos aquí sobre derechos reservados. ¿Dónde estará derechos reservados? Por acá, por acá. Mire, footer, derechos reservados. Mírenlo. Footer. Miren dónde, miren dónde está mostrando que está realmente ese bloque. El bloque está respetando que estábamos colocando bloque debajo de bloque, debajo de bloque. Por tanto, ese bloque footer viene debajo del bloque. De realmente viene debajo del bloque de, 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 de navegación. Mírenlo ahí. Miren el espacio azul que está resaltado. Mi bloque de pie de página está respetando el flujo que traemos normalmente, pero los bloques que acabamos de modificar, que fueron los bloques section. Mírenlo acá. Voy a resaltarlo. Mírenlo, el azulito. Y el bloque aside. Son bloques que están flotando, que perdieron, o que le indicáramos que les indicamos que no debían respetar el flujo normal de, de, de cómo veníamos aplicando o, o, o posicionando los bloques. ¿Para qué? Pues para que nos diera la impresión de que uno está al costado del otro. Por tanto. Para que estos derechos reservados vuelvan a quedar donde deberían estar, o sea, en la parte final de ese footer, tenemos que indicarle que se restablezca el orden o el flujo normal de nuestra página, el flujo normal de cómo estábamos ubicando los bloques. ¿Por qué? Pues porque el bloque está respetando, efectivamente el bloque está, mira. De tamaño 100%, lo de lado a lado, y está justo debajo del último bloque que se había posicionado de forma correcta, que en ese caso era el menú de navegación, ¿vale? Entonces, ese es el que vamos a modificar ahora, posteriormente, y eh, es este, míralo. footer. Para finalizar la aplicación se aplicará otra propiedad CSS que tiene que ser aplicada al elemento footer para devolver al documento su flujo normal y poder posicionar el bloque footer debajo del último elemento en lugar que a su lado. ¿okay? Pero es que es más incidental el que aparezca a su lado. Es más, es más por accidente, ¿Por qué? Porque realmente él no está, él está es tratando de, de ubicarse debajo de, del bloque, del último bloque que traía el, el flujo normal del, del documento. O sea, está, está ubicándose debajo del nap. Bueno, entonces cómo lo hacemos? Utilizamos esta propiedad clearbot. Con clearbot le estamos indicando que sin importar si se hizo anteriormente una, un elemento, o si sea, tiene un elemento flotando a la izquierda o un elemento flotando a la derecha, eh, se va a, a, a retirar o se va a, a finalizar esa, esa flotación para este bloque. O sea, va prácticamente que atrasar un, un antes y un después. Eh, sí, co la columna se colocó al lado del, de Section y se colocó flotando. Sí, se colocó flotando. Ahorita lo, re los, lo revisamos nuevamente. Vamos a colocarle el footer y vamos a, a, a mirar ese par de, de elementos. Entonces, vamos a copiar pie. Los, los atributos para el tag pie, ok. Y vamos a ponerlos dentro de un taxito, una, una regla que va para pie, cierto. Entonces, ¿qué es lo que dice esa regla? Primero que todo, restaure el flujo normal de, el, de, de aparición del texto, el flujo normal, como veníamos colocando bloques, restáurelo por favor. A partir de, de este momento, a partir de ese punto, volvemos a trabajar como bloques normalitos. ¿Listo? O sea, bloques que ocupan el 100%, que va uno debajito del otro, en fin, ¿ok? Y alinee el texto. Muéstrame el contenido de, de este texto del pie de página. Centrado. Eh, padding, ya lo manejamos, ¿cierto? Que es el borde interno. Y border top. El borde de esta cajita, por favor. Únicamente en la parte de arriba, border top, muéstrelo con dos píxeles de color sólido y ah, perdón, de, de estilo sólido y de color 9999, que eso es un gris oscurito. Guardemos y actualicemos. Entonces así se veía cuando nosotros no estábamos, no teníamos este bloque de pie de, de pie eh, indicándole que restableciera el flujo, y cuando actualizamos. Ya se restablece ahora sí el flujo normal nuevamente. Ya vamos a tener bloques uno debajo del otro a partir de este bloque que es el footer. ¿Listo? Donde utilizamos el ClearBot, ya de inmediatamente de ahí para abajo todos los elementos eh, CSS van adquiriendo eh, nuevamente el flujo normal dentro de esta página. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí teníamos nuestra barra de. de bueno, tenemos aquí nuestro bloque que es el header, ¿cierto? Donde está el título y le aplicamos, eh, acuérdense que está con, con, con propiedades eh, que es estilo bloque, o sea que se está eh, expandiendo el 100%. Voy a hacer inspección de elementos solamente por acá. Entonces tenemos aquí el, el header. Tenemos debajo de header y que se llama cabecera, ¿no? Header, tenemos el elemento nav ¿cierto? Este de acá, el elemento NAP o la etiqueta NAP, que le indicamos, miremos aquí al costado derecho, le indicamos que sencillamente tenía un color gris de fondo y un paddy, ¿vale? Eh, y que eh, estaba, o también le estábamos aplicando la regla que debía ser o mostrarse como tipo bloque, ¿vale? Y eh, heredamos, ¿se acuerdan que hicimos un selector asterisco? al inicio de todo nuestro archivo, pues de, ese, de esa regla estamos aplicando solo el margin, porque el padding nosotros ya lo establecimos aquí dentro de, mmm, de, del selector, o la regla selecciona aquí directamente en menú. Esta prima, como estoy aplicándosela directamente a menú, prima sobre lo que posiblemente hubiera podido heredar. En este caso, de, o, o, de con esta regla de selector universal. O sea, esta, esta regla es descartada. El margin, el padding de, de esta regla que habíamos colocado inicialmente, que teníamos margen 0 y padding 0, es descartado porque a este menú le asignamos directamente un padding de 15 píxeles arriba y abajo, y 5, 5 arriba y abajo, y 15 a la derecha e izquierda. ¿Ok? Y miren lo que se nota, alcanza a notarse. Miren dónde está el color moradito, ahí en la parte de arriba, 5 arriba y abajo, y 15 a los, a los dos costados. Cuando yo lo retiro, pues obviamente ya no, ya no se va a ver. ¿Listo? Eh, y los elementos de lista no organizada de cada uno de estos, de este menú, pues tienen eh, las propiedades que indicamos actualme, anteriormente, que sobre todo esta display inline in -line es la que. Permite eh, presentar el elemento uno al lado del otro y no uno debajo de otro. Si nosotros desactivamos esa propiedad, Display in Lane, miren lo que pasa, ¿cierto? Vuelve y retoma eh, el estilo bloque o el display bloque a mostrar contenidos o elementos que ocupan el 100% de la línea. Entonces, Display in Lane, inline y de tipo bloque es el que permite mostrar un elemento justo al lado del otro, ¿vale? Ahora, Section, aquí es donde nos preguntaba eh, Juliana. Tengo dos elementos, Section y Aside. Miren, aquí yo estoy resaltando Section y aquí estoy resaltando Aside. Section, en este caso, tiene como el contenido principal de nuestra página, ¿cierto? Entonces, pues yo quiero una página con un contenido principal y, un, y algún elemento que puede ser hasta un menú de navegación al costado eh, derecho en este caso. Entonces, a section y a side para que los dos elementos se vean uno al lado del otro y no uno debajo del otro como veníamos trabajándolos anteriormente. Como se veían así, miren, voy a quitarle a section el float y en aside también le voy a retirar eh, el float. Entonces, mírenlo como lo teníamos inicialmente. ¿Cierto? El bloque section, que es todo esto, mostrándose de tipo bloque, o sea, que ocupe el 100%, ¿ya? Y el aside, que es este elemento de acá, que ocupa también... Eh, el 100% o, o ocupa, eh, básicamente ocupa el renglón completo. O sea, muestro un elemento por renglón, un, un elemento por cada línea, ¿ya? Cuando nosotros le decimos float, les, lo que le decimos es que, eh, porque, porque digamos que la, la lógica o, o, o la forma en cómo va el bloque, el, el, el flujo de mi aplicación es, un bloque debajo de otro, un bloque debajo de otro, un bloque debajo del otro. Pero esto no se ve como tan bonito, bloque debajo de otro, siendo que estos son bloques que no ocupan el 100%. Entonces ahí es donde tenemos que indicarle que no siga el flujo normal, sino que flote, que, que, que tanto sección como aside floten para que permita ver. Los dos elementos flotando uno al lado del otro, uno pegadito del otro. Entonces activo aquí flotación de sección. Y luego, miren que cuando activé flotación de sección, miren lo que pasó: sección está flotando. Por tanto, el bloque que sigue, ¿cuál era? Aside, Aside no lo he puesto a flotar todavía. Section quedó flotando encima de Aside. O sea, entiéndame que cuando decimos float, inmediatamente se pierde se pierde toda la, la, toda la continuidad que usted llevaba dentro del documento. ¿Vale? Son elementos que ya están flotando, están fuera del flujo normal de, de, de su documento, están por fuera del documento. Miren, aquí veo Section. Que se acuerdan que es título de mensaje 1, ta, ta? miren, lo estoy viendo flotando en este momento por encima del bloque Aside, porque todavía no le he dicho a, a, a Aside que también sea de tipo float, oh, perdón, que, que, que flote también, no, de tipo float, que tenga la propiedad float y que el, y que el valor de, de, de esa propiedad float sea eh, a la izquierda, ¿listo? Entonces voy a seleccionar por aquí Aside. Y voy a indicarle que flote. Ya, cuando le digo flota, entonces flota uno al lado del otro. Ya, 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 ya que ya, ya por lo menos están siguiendo un nuevo flujo en el cual uno y el otro están prácticamente que, eh, pues, mi, digamos que casi que en otro plano, sí, está, ellos básicamente tienen este espacio para trabajar y, y pueden estar eh, ubicados, bien sea uno al lado del otro, uno a la derecha, a la izquierda o viceversa, ¿Listo? están flotando uno al lado del otro, ahora finalmente este pie de página, este pie de página no me conviene que continúe, Miren, dónde está, miren cómo está el, el, el pie de página. El pie de página en este momento recuperó la, la, el flujo normal de la aplicación, pero porque le indiqué que ya eh, no siguiera o, o, o que restaurara el flujo normal a partir del último elemento que se encontrara dentro de, dentro del, dentro de la página. ¿okay? O sea, a partir de este float de columna. De este float que se llamaba columna, a partir de ese, ya el siguiente elemento que es pie eh, restaura el flujo normal. ¿Y cuál era el flujo normal? Mostrar bloques, un bloque eh, que ocupara la línea completa, ¿cierto? Si yo le quito este clear, mire, vuelve y juega, me vuelve a flotar este, bueno, a flotar no, a ocupar el flujo normal, pero en relación al último elemento que estaba como tipo bloque. ¿Y dónde está el último elemento? Pues está arriba, que es el DIP. el que, el, el, el NAP. Miren. Miren el footer. Miren lo que me ocupa. Me ocupa desde abajo del NAP hasta donde dice derechos reservados. ¿Listo? ¿Y dónde, está, eh, dónde están los elementos Aside y dónde están los elementos Section? Pues miren los que están flotando. Están por fuera del flujo de la, de la aplicación normal. Entonces, este ClearBot restaura. Vuelvo y repito, restaura eh, el flujo normal de, de mi página y dice bueno a partir del último el último tag el último elemento que fue este la aside eh, restaura nuevamente el, el presentar los elementos de mi página como bloques o sea uno debajo del otro uno debajo del otro uno debajo del otro uno debajo del otro ¿ok? Esto es practicándolos porque <laughs> eso a la, a la primera a la primera no lo, no lo comprendemos muy claramente, aunque te, empezamos a tener como la noción, ok, si puedo hacer flotar uno al lado del otro y tengo que tener en cuenta que los tamaños no se pueden exceder. Porque miren, si por ejemplo nosotros nos excedemos en un tamaño, eh, miren, esta columna ya no es de tamaño 220, sino de pronto será de 221, me pasé por un píxel inmediatamente va a pasar, va a flotar pero al siguiente costado porque no caben dentro del espacio que me dejó el contenedor que tengo acá, ¿ya? Entonces, recuerden que los cálculos deben ser exactos, el ancho más el margen más el padding de los elementos que estén dentro de un bloque, si usted quiere que floten uno al lado del otro, pues tiene que sumar anchos y, y, y no deben superar el tamaño o el valor disponible dentro del contenedor, ¿ya? Ahora, si ese contenedor tiene un padding, ¿cierto? El contenedor, el contenedor tiene un padding interno, pues también tiene que tener en cuenta ese padding, ¿sí? Por si, acaso, por, por si acaso, porque hay veces, uy, pero es que yo, yo tengo un contenedor que tiene 960 píxeles de ancho y dentro estoy colocando dos bloques o tres bloques que, que en conjunto me suman 960 y no me no me, me, me aparece uno debajo de los, de los otros, me, no me está respetando los píxeles. Y va uno a mirar y resulta que es que el contenedor principal, el grande, el de 960, no solo tenía el... El, el ancho de ese contenedor, sino que tenía también un padding, y acuérdense que el padding reduce, o, o me dicho, también, también hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer esa suma, el padding del contenedor. En este caso, el contenedor no tiene ninguna, miren, aquí, aquí el, 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 el contenedor llamado agrupar no tiene un padding, ¿cierto? Tiene un ancho, margen y textarea. Por tanto, el padding, ¿de dónde lo heredó? Pues de don, del contenedor. De, de que del selector principal, donde estamos indicando que el margen es cero y padding es cero. Ok. Ok. Bueno, entonces, caballeros y señoritas, eh, tenemos dos opciones. Podemos descansar 20 minutos, 30 minutos. Son las, uy, son las 4 y 30. 4 y 38. O podemos eh, revisar el último pedacito que ya es. Eh, el tema de artículos y acabamos por el día de hoy. Y voilà, y se dedican ustedes a, a, a revisar el tema de sus artículos, con de qué de sus templates o su plantilla ya con calma, la van personalizando, la van poniendo bonita, en fin, ok. De pronto yo yo votaría por la segunda opción, de que lo continuemos y, ¿y que y acabamos, terminamos de una vez, ¿cierto? La modificas a tu gusto. ¿Listo? Estoy pidiendo nada más eh, que puedan eh, utilizar la plantilla, que aprendan a, a montarla, organizarla, mejor dicho, entiendan cómo se, se estructuró y, y me la suben. Y pues la, la, la acomodas a tu gusto, no necesito que hagan cosas súper estrambóticas, mejor dicho, cambio absolutamente todo. No, 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 cosas muy básicas, sencillas, colores, fondos. Eh, tamaño tip, de prototipos de letras, tamaño de letras, en fin, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Y esta imagen, ya tranquila, tranquila, en detalle, ya vamos para allá, ya vamos para allá. <laughs> ¿La dejamos así? No, no la dejamos así, ya vamos a, a hacer porque es al, vamos a responder la, la pregunta de Ruby, del tamaño de la imagen, ¿ok? Bueno, entonces, hasta este punto. Uy, oh, esperen porque se ve como todo raro. Entonces, hasta este punto ya tengo eh, un contenido aquí a la derecha y un contenido relacionado a la izquierda. Entonces, vamos ahora sí. Eh... Ay, no, esperen un momento, se cayó la, la red. Entonces, vamos a seguir. Entonces, bueno, Ahora vamos a, a darle formato a los artículos los que tenemos dentro del contenido de nuestra página. Entonces, todos estos elementos ya vamos a, a ponerlos en un formatico más, más bonito. Y realmente ya es un elemento o es un cambio bastante sencillo y bastante corto. Ok, eh, si usted tiene dudas o algo, eh, aquí está, y va paso a paso. Me encantó este este señor eh, el ejemplo que, que pone es demasiado, demasiado. Les recomiendo ese libro. Realmente, si tienen posibilidad de comprar libros, les recomiendo eh, revisar esos libros tam, también. También aguantan muchísimo. Entonces, último retoque es de la plantilla. Miren que estamos eh, aplicando eh, ahora eh, estilos directamente a los tags, al, tags, al tag artículo al tag footer que está dentro de una, un tag artículo o footer que está dentro de artículo porque acuérdense que tenemos dos footer por acá incluso como tres Miren, miremos el código fuente aquí tenemos el footer que es el footer de la página cierto y aquí dentro de los artículos tengo footer cierto pero es el footer del artículo ok entonces nosotros vamos a aplicarle un eh, estilo es al footer a la etiqueta footer pero del artículo ok y un par de dime no, fe. disculpa es si que yo no Ay, veo la pantalla no sé no, si sea solo yo no eres solo, no eres solo tú. tú ya no me acordaba que estaba estaba que había tenido que salir y entrar tranquila natalia listo entonces eh, ahora sí se ve cierto ¿sí? ya no me acordaba Sí, señor. Gracias. Ok, tranquilos. Entonces, los retoques es que vamos a hacer ahora. Vamos a, a, a aplicarle directamente a la etiqueta artículo estos estilos: un color de fondo, un borde, un margen, un margen y un padding. Ok, nada raro aparte de lo que ya hemos visto. ¿Cierto? Esto sí puede ser algo relativamente nuevo, aunque ya lo vimos hace un momento. En esto estamos indicando que aplique únicamente el estilo a las etiquetas footer pero que estén dentro de una etiqueta de tipo una etiqueta artículo ok a las footer que no estén dentro de un artículo no les haga nada y eso es importante al momento que nosotros estamos revisando el código fuente porque nosotros dentro de la página web tenemos un footer cierto que se llama pie y también tenemos por aquí un footer dentro de la etiqueta artículo mirenla por acá, aquí está el artículo ese footer está dentro del artículo miren, puedo probarlo porque aquí está el cierre de la etiqueta artículo y por aquí tengo otro footer que está dentro del otro artículo ¿ok? entonces esa regla Está indicando que sí se va a aplicar esto que es la alineación de texto a la derecha, pero únicamente a los footers que pertenezca o que estén contenidos dentro de una etiqueta artículo. ¿Listo? Y pues bueno, ya va a colocarle un color como grisecito a las etiquetas de tipo o, de, o las etiquetas time y al fit caption va a colocarle un nombre, un estilo, bueno, ya determinados que que creo que ya los ya los podemos ir identificando a medida que los estamos viendo, cierto voy a copiarlos y voy a pegarlos ya por aquí, ok entonces tengo el artículo tengo el elemento footer que esté dentro del artículo. Tengo la etiqueta time, sin importar dónde esté, y tengo la etiqueta fit caption. Miremos por acá el código fuente. Un momentico. Miremos cómo se compone o de qué se compone cada uno de, estas, dentro de estos artículos. Dijimos que los artículos son bloques autocontenidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene este artículo? Tiene una etiqueta cabecera. Tenemos una etiqueta que indica un grupo de cabecera. Ok. Son, son eh, semánticos. Tenemos una etiqueta H1 y H2 que nos indican el título de ese artículo y el subtítulo. Tengo una etiqueta Time que nos va a indicar eh, la fecha de publicación. Y esta TIME lo toma. Si ustedes han visto eh, los resultados de búsqueda normalmente puede ver cuál fue el momento de publicación de un elemento mediante esta etiqueta. ¿ya? Eh, tengo el contenido del de artículo. Tengo un bloque autocontenido también. Un bloque que lo llamamos figure. ¿okay? Un tag figure. Ese tag figure me ayuda a mí nuevamente a, a empaquetar empaquetar qué una imagen y una descripción de esa imagen, ¿ok? está ayudando a empaquetar los dos elementos y todo esto eh, seguido de un pie donde estoy mostrando un, eh, un elemento de comentarios. Finalmente aquí cierra el artículo. Entonces cuando estamos hablando de un elemento autocontenido es que efectivamente es autocontenido. Toda la información referente al artículo está acá, ¿ok? Es muy fácil desplazar ese artículo a cualquier parte de, 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 de la página porque eh, todo el artículo está contenido entre estas dos etiquetas. ¿ya? Y por aquí abajo, pues tenemos otro artículo que lo mismo es autocontenido. Toda la información del artículo está contenida entre las dos etiquetas artículo. ¿okay? ¿Listo? Bueno, entonces. Mm, apliquemos ya los, los estilos. Ya acabamos prácticamente. Guardo acá, guardo acá y uy, ya me pasé. Actualizo. Este no lo actualizo. Este es el que actualizo. Y actualizo. Y voilà, ya tenemos entonces un, un pie de página alineado a la derecha, un título y subtítulo, una fecha de publicación con un color X y mire el caption. O el, la descripción de la imagen por acá ¿Qué falta? Pues la imagen ¿Vale? Vamos a arreglar El problemita de la imagen Y el problemita de la imagen esa lo arreglamos fácil No se preocupen ¿Qué dijimos que hacíamos con las imágenes? Pues las imágenes las podemos, uno, referenciar desde web, o dos, descargarlas y guardarlas dentro de una carpeta que eh, almacenamos en, en nuestro equipo también. Entonces, pues dentro de septiembre 15, nuevamente vamos a crear una carpeta adicional que se llama IMG o imagen o imágenes o como la quiera llamar usted. Y dentro de este IMG, yo voy a guardar cualquier imagen que encuentre en Internet, ¿cierto? Eh, de pronto yo tengo por acá una imagen ya voy a buscarla por acá sí miren ya aquí ya tengo una imagen copiar y paso por acá y la pego aquí dentro de mi carpeta de imágenes entonces ya tengo mis gaticos aquí listos para para jugar con ellos miren que es una imagen de tipo webp es un formato pues, relativamente nuevo Hace un tiempo no, no hablamos de él eh, Está introduciendo desde hasta ahora De pronto si usted va a utilizar ese formato Para utilizarlo en En, en gestores de contenido Como Wordpress, como Jumla, En fin, aún no se la De pronto no se la permiten aplicar eh, Le sacan un mensaje De, de advertencia de mmm, peligro potencial o riesgo potencial. Realmente no lo sé, pero de pronto es bueno que usted por su cuenta investigue de qué se trata WebP, el, el formato WebP y qué posibles eh, problemas de seguridad puede traer. No lo sé, realmente no, lo, no conozco bien ese formato WebP, pero pues ya, ya se está imponiendo poco a poco también dentro de, dentro de Web como una alternativa más para los formatos que manejamos de tipo imagen. ¿okay? Eh, ya que coloqué mi imagen aquí dentro de la carpeta imagen y se llama gaticoswebp, voy a ir al código fuente de la, de la página y aquí en imagen, ¿cierto? En el atributo src, voy a cambiar, voy a eliminar y voy a indicar que dentro de la carpeta img slash y el nombre de mi imagen, gaticos.webp. Pues esa es la imagen que yo voy a utilizar para mi, 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 mi artículo o mi página. ¿Listo? Voy a cambiar, actualizo y voilà. Ya tengo mis gaticos ahí todos bonitos, despelucados, etcétera, etcétera, etcétera. Está aquí como que necesita vitaminas. Bueno. En fin. Ya. No, cierto que todavía no. Algo, 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 no cuadra acá. Cierto? El tamaño. Cierto que sí. Ahí no nos cuadra algo el tamaño. Lo que nos decía Ruby también hace un rato, que, que, que estaba tratando de ubicar cómo era que habíamos hablado del tamaño, y que pues realmente yo no nos había querido decir cómo era el tema del tamaño. ¿Por qué? Porque quiero que manejemos el tema de tamaño desde aquí, desde CSS. Y es bastante sencillo. Miremos dónde está esa, ima esa imagen. Esa imagen está dentro de la etiqueta Figure, ¿cierto? Que pues también está dentro de la etiqueta Article, que está dentro de Section, en fin. Entonces yo podría decir que todas las imágenes que estén dentro de Figure, puede ser, o que estén dentro de la sección con ID Section, eh, tengan un tamaño determinado, ¿vale? Vamos a probar. Vamos a indicar la etiqueta Figure y que de la etiqueta Figure la etiqueta, las etiquetas IMG que se encuentren dentro de la etiqueta Figure, por favor, les aplique estas propiedades. ¿Qué propiedades? Width. Width. Y vamos a darle un tamaño por ahí, no sé, 200 píxeles, 300, pongámosle 300 píxeles, a ver. Seamos generosos. 300, 300 píxeles de ancho para esa etiqueta IMG. El, el, es la propiedad eh, Width para, el, para la etiqueta IMG. Que esté dentro de la etiqueta Figure. Que por favor le aplique 300 píxeles o indique que es de 300 píxeles de ancho. Actualicemos. voy esperemos. Ya, no me quería actualizar. Y. Ya tenemos nuestra, nuestra imagen de gaticos pues como un poquito más decente, ¿cierto? Ya con eso podemos modificar el ancho de la imagen. Cuando nosotros especificamos solo el ancho o solo el alto de una imagen, yo hubiera podido decir que no el ancho, sino el alto. Hey. Okay. Un alto es 300 píxeles. Bueno, eh, cuando nosotros especificamos solo el ancho, solo el alto de una imagen, pues eh, automáticamente el navegador la interpreta o, o, o busca mantener la proporción de la imagen. Pero si nosotros especificamos un ancho y un alto, eh. Nosotros especificamos tanto ancho como alto de una imagen. Tenemos que tener cuidado de conservar las proporciones. ¿Por qué? Porque pueden pasar cosas como estas, ¿ok? Que la proporción no sea la adecuada, que no, al, eh, no sea adecuada y nuestra imagen sencillamente aparezca distorsionada. Entonces, para evitar eso, para evitar que, que se le distorsione, o por lo menos yo he encontrado la mejor, la, la, la mejor manera que se me adapta a mí eso depende de cada uno de ustedes cuando ya estén eh, nadando dentro del diseño eh, como pez en agua pues eh, van a, a buscar cuál es la mejor alternativa que se adapte a ustedes para que se conserve una proporcionalidad dentro de su imagen y pues ustedes también pueden aplicar fácilmente más atributos atributos como cuáles como margen cierto márgenes es píxeles, ¿cierto?, o 20 píxeles o 30, y los paddings, ¿cierto?, los bordes también, en fin, tantas cosas que ustedes les pueden aplicar a esas, a esas imágenes, son elementos, son propiedades que ustedes eh, pueden aplicar a uno o a varios, a varios elementos, en realidad son aplicables a muchas de las etiquetas que, que nosotros tenemos a mano, bueno, una cosa importante, cuando usted está redimensionando la, la imagen, aquí yo ya no estoy mostrando la de, 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 qué sé yo, de, de ese tamaño gigante que tenía, no tengo ni idea, no mire qué tan grande era esa, esa, esa imagen. Cuando yo la estoy redimensionando eh, o mostrando de este tamaño, realmente sí cambia el cómo se ve la imagen, pero no cambia el tamaño, el peso de la imagen. Si usted subió a su página web una imagen de 4 megas, por Dios, eso es una cosa eh, tremendamente grande y eso va a enlentecer la carga de su página, va a enlentecer la forma en cómo empieza a mostrar las imágenes. Imagínese una imagen de una mega. Bueno. Ahí más o menos va. Pero ahora imagínese su página web con una galería de imágenes, cada una con una mega, dos megas o tres megas o cuatro megas. Acaba de descargarla de su de su, de su cámara, ¿cierto? Ya tenemos cámaras de 4, 8, 12, 16, 20, 22 megapíxeles. No sé si hay de 24, que me parece que sí. Entonces imagínese, esos unos tamaños extremadamente absurdos. No podemos utilizarlos dentro de web. Cuando usted quiere, por ejemplo, compartir un, un eh, qué sé yo, algún enlace dentro de web y lo quiere mostrar con imagen en, eh, en WhatsApp, por ejemplo, usted tiene que cuidar que esa imagen no supere los 300K. ¿Listo? Entonces, eh, uno tiene que tener mucho cuidado con los tamaños de las imágenes. Si voy a presentar una imagen de este tamaño. 300 píxeles, 400 píxeles, pues yo no necesito subir una imagen que me pese una mega, que tenga 1500, 2000 píxeles de ancho, no. Hay que coger esa imagen, la editamos con cualquier editor de imágenes en nuestro equipo, eh, hasta con el Paint, creo que podemos eh, fácilmente modificar el tamaño de escalar la imagen. Cambiarle de tamaño y ajustarla al espacio que realmente tenemos o aproximarla al espacio que tenemos. Le bajamos con el cambio de tamaño, pues le bajamos el peso de esa imagen. Listo, eh, digamos que un, un, eh, una imagen como por ejemplo un logo, un, un logo, eso no pesa nada de estar al orden de 30 a 50k. No sé cuánto pese, no sé, por, venga, busco por aquí algún logo, a ver. Ya miro aquí dentro dentro de la página eh, W3 Schools. Clic derecho. Inspeccionar elemento. O donde está ver imagen. Ver imagen. Ver imagen. Ver imagen inspeccionar elemento. Eh, chin chin otra school. Ah, ok. Espérenme un segundo. Eh, tan tan padding. ¿Dónde tendrá esa imagen por ahí guardada? Ah, ok. <laughs> no es una imagen. Es texto. Lo siento, pensé que eso eran, era un logo y esto es esto es un logo hecho a punta de, de, de texto y CSS. Guau. Wow. Sí, efectivamente. No lo, no, lo, no lo vi venir. Bueno. Esta imagen del tiempo, esto, debe ser, un, esto sí debe ser un elemento gráfico. Esto sí debe ser un, un logo. Ay, no, es, sí es un logo, pero esto es otra cosa. Ay, 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 ay. Este es un uh, elemento SVG, es un gráfico vectorial, entonces tampoco me sirve. La imagen al lado del título, claro que se puede usar la imagen al lado del título, totalmente. ¿Cómo lo haces? Eso lo tienes que mirar tú. Pero mira, la, la mira, la forma es esta, ¿ok? Dos elementos flotando uno al lado del otro. Te toca probarlo, ¿ok? Aquí puedes tener uno, dos, tres, muchos elementos aquí flotando. Uno al lado del otro, tienes que cuidar los tamaños y, y bueno, y las proporciones. Eh, ya se me olvidó porque estaba buscando una imagen de, de cabecera. No me, acuerdo. Ay, ya me Ya me estoy. Ya se me olvidó. Bueno, eso es básicamente lo que teníamos para el día de hoy. Entonces, eh, ya voy a tener la, la grabación, ya se me ha okay. que.